Sí, en muy mal estado ya, ¿no? En realidad, la organización del vidrio con la retina es una unidad inseparable, ¿no? Por decirlo o graficarlo de alguna manera, es como trabajar un requesón dentro del ojo que va saliendo, saliendo y no hay identificación y aparece de pronto la coroides, ¿no? Sí, Sí, en verdad es casos complicados. Según la paciente me decía de que el doctor sacó el Avastin del bolsillo y le dijo, ya, ahí sentadita nomás, le puso su qué inyección bueno. en el consultorio, ¿no? Ya, no Sí, creo, esas pero cositas a veces son medias preocupantes. Hay que darle, digamos, el cuidado correspondiente a este tratamiento que realmente se va haciendo de mayor frecuencia en la práctica, ¿no? Por la cantidad de patologías que, digamos, responden al tratamiento, ¿no? Sí. Y en su estancia en el hospital, doctora, o en la parte privada, tal vez ha tenido o ha visto alguno de estos casos. No, post inyección intravitreal no he tenido. Y no, sí he tenido endoftalmitis en el hospital, una endoftalmitis post cirugía catarata, por ejemplo, que fue un gran negativo y realmente fue mal la paciente, mamá de médico del hospital incluso. Pero después de eso, no. He recibido endoftalmitis de otros médicos. Algunas de ellas muy severas y a veces he tenido que reoperar pacientes porque, claro, seguro que vamos a comentar, anteriormente se decía que había que hacer una vitrectomía core nada más, pero la tendencia ahora es hacer una vitrectomía lo más completa posible, ¿no? Siempre y cuando puedas ver. El problema es que a veces la córnea está opaca, por más que haces una limpieza del segmento anterior, porque va a estar con fibrina, en toda la cámara anterior, delante y detrás del lente intraocular. A veces, bueno, tienes que ir también a lo seguro, ¿no? Si no ves bien, no vas a poder hacer una vitrectomía completa inicial, pero tienes que tratar de entrar otra vez, si es que además son casos que no van bien y tienes que volver a entrar, ¿no? Para hacer una vitrectomía más completa. Sí, en verdad, justo en el mismo EBS, ¿no? Que es un estudio, digamos, de un seguimiento largo, hay pacientes que han tenido incluso hasta tres cirugías después de la primera intervención, ¿no? Y en realidad es así, ¿no? De acuerdo, creo que mientras el cuadro está más avanzado, es más complicado para el manejo, ¿no? Sí, y por un lado también antes se esperaba más antes de hacer la vitrectomía. Ahora es mejor hacer una vitrectomía temprana antes de que la córnea se opaque y sea más difícil ver, ¿no? No hay que esperar mucho. Hay que entrar antes. Sí, Yo doctora. pienso que eso es lo importante. Sí. Quiero saludar a Manuel Segarra. El doctor Manuel Segarra es retinólogo, trabaja en Trujillo. Gracias, Manuel, por acompañarnos. Noches, doctor. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes. Gracias, Manuel. Hola, Manuel. A ver, bueno. Yo creo que en un minuto empezamos. Solamente quisiera iniciar esta actividad académica agradeciendo a todos por su asistencia y por su participación. El uso de anti-VEGF se ha extendido de manera muy significativa en el medio oftalmológico de países donde sí tenemos datos, por ejemplo, en Estados Unidos, antes del año 2000. La cantidad de inyecciones intravitreas de antiangiogénicos no llegaban a los 3.000. Sin embargo, en el año 2016, la cantidad de inyecciones de antiangiogénicos, intravitreas de antiangiogénicos, sin considerar las otras adicionales medicamentos, está por encima de los 3 millones de inyecciones, ¿no? Entonces, nosotros considerando que tenemos una población de 31 millones,
de la cual aproximadamente de 60 años a más son cerca de 3 millones y medio. Deberíamos considerar 55, pero no he encontrado la estadística del INEI con 55, me lo pasan de 60 a más. Pero para tener una idea, ¿no? Digamos como que tuviéramos el 10% con degeneración macular y ese 10% húmedas, unas 35 mil personas que necesitarían, digamos, este tratamiento en el caso que sea la presentación húmeda. Entonces, en esta oportunidad, nuestro fellow de segundo año, el doctor Gustavo Rivera Hernández, va a desarrollar el tema. El enfoque básicamente un poco de la epidemiología, cómo es el comportamiento clínico, qué gérmenes son los más frecuentes, cuáles son los que están asociados a mayor pérdida visual, cuáles son las medidas dentro de estos estudios grandes en los cuales hay una significancia de las medidas que se toman, como por ejemplo el uso de antibióticos profilácticos, el tratamiento post de antibióticos, el uso de iodocomidona, el uso de blefaróstato, el lugar donde se realiza el procedimiento, ¿no? De ahí podríamos, posiblemente al final, él va a concluir cuáles son aquellos, el esquema de menor riesgo, ¿no? Y también algo que nos llama la atención es en épocas COVID, ¿no? También por ahí hay algunos estudios sobre cuál es la distribución con o sin mascarilla de nuestros pacientes en cuanto a la cantidad de CO2, en cuanto a la cantidad de temperatura, la microaerosolización de las partículas. Entonces, todo esto es el marco, digamos, que de alguna manera necesito una respuesta y yo creo que esta noche con la participación del doctor Rivera nos va a dar muchas luces. Puedes iniciar, Gustavo, la presentación. Okay. Muchas gracias, doctor Conde. Muy buenas noches con todos los presentes. Como ya se ha comentado, el día de hoy hablaremos sobre endoftalmitis post-inyección de intravitreas. Ya hemos tocado el tema de endoftalmitis anteriormente. Hemos hablado de las endoftalmitis de tipo exógena, principalmente las postoperatorias producidas posterior a una cirugía de catarata. También hemos hablado de las endoftalmitis de tipo endógenas y el día de hoy hablaremos específicamente sobre las endoftalmitis endógenas que se dan luego de una inyección intravitrea. Bueno, mencionar que actualmente las inyecciones intravitreas se consideran un procedimiento más común. Esto se ha dado aproximadamente del año 2000, se ha visto un aumento exponencial en la realización de inyecciones intravitreas. Por ejemplo, tenemos esta que es una tendencia de cómo ha ido aumentando el número de inyecciones intravitreas en el tiempo. Se puede ver que a los años 2000 la cantidad de inyecciones intravitreas era menor de 3.000. A partir del 2004-2006, en donde se aprueban los primeros antiangiogénicos para el uso de degeneración macular, es que comienza a aumentar el uso de las intravitreas, ¿no? Ya para los años 2010, ya conlleva 2008-2010, lleva un, esos son datos de estado en Estados Unidos, conlleva aproximadamente a 1 millón de colocaciones por año. Y para los años 2014, ya estamos en, bueno, se encontraban en 2,5 millones de colocaciones de intravitreas. Como mencionó el doctor Conde, ya para el año 2016 también este dato asciende aproximadamente a 3 millones de colocaciones intravitreas al año. En este momento, en el año 2000, este valor de inyecciones intravitreas correspondía al 0.5% de todos los procedimientos que se daban en la retina. Y ya para el año 2014, las inyecciones intravitreas corresponden al 87% de todos los procedimientos realizados en retina. Entonces, aquí la importancia de ver este procedimiento, ya que es uno de los más realizados en toda la oftalmología. En toda esta evolución se ha visto un incremento del 90.000%. Y es así
que vamos a hablar el día de hoy, como han aumentado también la colocación de inyecciones intravitreas, también ha aumentado la aparición de endoftalmitis luego de estas inyecciones, ¿no? La incidencia de este tipo de endoftalmitis varía en diferentes estudios. Aquí presento dos metaanálisis en donde han agrupado mayor cantidad de muestra, digamos. Y es lo que, por ejemplo, en este primer metaanálisis lograron agrupar 510.000 colocaciones de intravitreas, principalmente de antiangiogénicos. Y encontraron una incidencia de 0.028%, que corresponde a una endoftalmitis por cada 3.500 inyecciones intravitreas. Y en este otro metaanálisis evaluaron 350.000 inyecciones intravitreas de antiangiogénicos y encontraron una incidencia de 0.056%, que equivalía a una endoftalmitis luego de 1.700 inyecciones intravitreas, ¿no? Entonces, la literatura más o menos sitúa la incidencia de este tipo de endoftalmitis con estos valores, entre estos valores. Si comparamos esta incidencia con la incidencia de endoftalmitis luego de una cirugía de catarata, que también es muy variable, pero en la mayoría de estudios lo reportan como entre 0.04% hasta 0.2%, dependiendo de la localización geográfica del país, inclusive del continente, y de las medidas de profilaxis que se usan. Se puede ver que este tipo de endoftalmitis luego de una inyección intravitrea es más raro o es menos frecuente que las endoftalmitis posterior a la cirugía catarata, ¿no? Estos valores sin, digamos, considerar una profilaxis en cámara anterior. Entonces, también se ha visto que estas incidencias de endoftalmitis no ha variado con respecto a la localización geográfica. Acá se pueden ver datos de diversos países como Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea, Francia, y prácticamente en todos los países estos valores de estas incidencias de endoftalmitis se mantienen constantes, entre 0.02 hasta 0.07, 0.05 en promedio, ¿no? Es la incidencia promedio que les mencioné. Se menciona que esta incidencia es un riesgo bajo que presentan luego de cada inyección intravitrea. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada paciente que, digamos, presenta un tratamiento para una degeneración macular o una patología macular va a ser sometida repetidamente a varias inyecciones intravitreas. Es decir, puede ir acumulando cada pequeños riesgos luego de cada inyección intravitrea. Se ha visto en los estudios, unos estudios, que este riesgo se puede acumular y puede llegar a ser hasta el 1% luego de 2 años de seguimiento en los pacientes que se han tratado, por ejemplo, de degeneración macular y han recibido regularmente su tratamiento con inyecciones intravitreas, ¿no? Entonces, es importante también tener este dato para evaluar esta enfermedad. Luego tenemos que entre los fármacos utilizados en las inyecciones intravitreas, el más frecuente utilizado son los antiangiogénicos. Y entre los antiangiogénicos más frecuentes tenemos el bevacizumab, ranibizumab y el aflibercept. Entonces la pregunta sería si hay alguna diferencia en la incidencia de endoftalmitis al colocar alguno o otro de estos antiangiogénicos. Pues este estudio justamente evaluó cuál fue la incidencia de cada uno de estos antiangiogénicos. Fue un estudio multicéntrico, retrospectivo, y encontró que, por ejemplo, juntó 500.000 pacientes que se le colocó inyecciones intravitreas y encontró que la incidencia de endoftalmitis luego de estas inyecciones intravitreas era constante, no era variable. No lo veo así, fumab 0.039 y ranibizumab y el aflibercept de 0.035% la incidencia con estos antiangiogénicos, ¿no? Ellos concluían que la elección del antiangiogénico debería ser basado en la eficacia, más no en el riesgo de producir endoftalmitis en este caso. Luego también el otro grupo de fármacos muy utilizado a nivel intravitreo son los corticoides. También se ha visto cierta incidencia, se ha estudiado la incidencia de la endoftalmitis luego de la colocación de medicamentos como corticoides intravitreos. Y en este estudio evaluó 18.000 pacientes que se le había colocado corticoides intravitreos, encontrando una incidencia de endoftalmitis de 0.13%.
Esta es una incidencia mayor a la reportada por los antiangiogénicos y equivale a prácticamente una endoftalmitis por 700 inyecciones intravítreas, ¿no?, de este tipo. También equivale a 7 veces más que el riesgo de endoftalmitis que los pacientes que se le había colocado antiangiogénicos. Entonces, en este estudio se preguntan cuál fue la razón para que las inyecciones intravítreas con corticoides tengan una mayor incidencia, ¿no?, de endoftalmitis en este estudio. Ellos plantearon que el tamaño de la aguja puede ser un factor determinante, ya que con inyecciones intravítreas de antiangiogénicos generalmente se utilizan agujas delgadas de 30 a 32 Gauss, y con de corticoides generalmente se utilizan tamaños más gruesos. Por ejemplo, para la triamcinolona ellos mencionaban un tamaño de 25 a 27 Gauss, y para implante de dexametasona, 22 Gauss, ¿no? Entonces, es decir, al presentar un mayor tamaño, un mayor diámetro, el agujero que deja esta inyección intravítrea puede permitir que haya mayor posibilidad que ingrese un germen o una bacteria adentro de la cavidad vítrea. Y la otra razón que ellos proponen es que también, al ser un corticoide, produce una inmunosupresión local, que también puede predisponer a que aumente un proceso inflamatorio infeccioso, ¿no?, con los corticoides. Es un dato que hay que tener en cuenta. Entonces, mencionar ahora cuál es la patogénesis de este tipo de endoftalmitis luego de inyección intravítrea, ¿no? Hay dos hipótesis que se han planteado. En primer lugar, que al momento de colocar la inyección intravítrea hay una inoculación directa de bacterias dentro de la cavidad vítrea, justo cuando se coloca a través, justo cuando se realiza la penetración con la aguja, ¿no? Y una segunda hipótesis que menciona que esta entrada bacteriana se puede dar luego digamos, subsecuentemente, luego del procedimiento, a través del tracto que dejó esta inyección intravítrea, ¿no?, al tracto de la herida. Hay algunos estudios que reportan, por ejemplo, que se ha visto que hasta en el 2% de las agujas que se habían utilizado para colocar inyecciones intravítreas, luego de que se colocó las inyecciones intravítreas, se encontraron que estaban contaminadas, ¿no? Esto es un dato que aporta a lo que mencionamos, que la inoculación puede ser en el momento de la colocación de la intravítrea, ¿no? De todas maneras, sea un mecanismo o el otro, se ha visto que el vitrio es un medio de crecimiento adecuado para que se dé la proliferación bacteriana. Y también algo que ayuda a que se dé este tipo de endoftalmitis es que a nivel del vitrio, va a requerir un menor inóculo, ¿no?, comparado, un menor inóculo bacteriano comparado a los casos de poscirugía catarata, en donde la bacteria ingresa a través de la cámara anterior, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los agentes etiológicos más frecuentes en este tipo de endoftalmitis posinyecciones intravítreas? En este estudio compararon pacientes que presentaban endoftalmitis poscirugía de catarata con pacientes que presentaron endoftalmitis posinyecciones intravítreas. Y lo que vieron con respecto al agente etiológico fue que los pacientes que tenían endoftalmitis poscirugía de catarata, el agente infeccioso más frecuente era el estafilococo epidermidis, seguido del estafilococo aureus, seguido de los estreptococos. Y en el caso, esto es algo que se reporta en la mayoría de estudios, ¿no? Y en el caso de las inyecciones de las endoftalmitis post-inyecciones intravítreas, de igual manera, el germen más frecuente se encontró que era el estafilococo epidermidis, pero el segundo germen más frecuente en este caso fueron los estreptococos, las especies de estreptococos. Y esta es una diferencia con las endoftalmitis post-cirugía de catarata, ¿no? Se menciona que estos gérmenes estreptococos van a ser parte de la flora oral. Generalmente se menciona que pueden conformar estos estreptococos hasta el 40% de la flora salival. Esto significaría que hay una contaminación, implicaría que hay una contaminación de la flora oronasal en la patogénesis de las endoftalmitis por inyecciones intravítreas, lo que nos podría presumir que esta contaminación se da a través de una areolización o una contaminación a través de las gotitas de saliva, ¿no? Ahora, ¿de dónde deriva esta contaminación, ¿no? Esto lo vamos a ver en un momento también.
Mencionar que hay bacterias productoras de endoftalmitis que son menos virulentas que otras, como también ya lo habíamos comentado, las bacterias menos virulentas son los estafilococos epidermidis, el más frecuente, el Propionibacterium acnes, de igual manera. Y las bacterias más virulentas tenemos el estafilococo aureus, la pseudomona y los estreptococos y el bacillus cereus. El estreptococo está en este grupo de bacterias más virulentas debido que conjuntamente con la pseudomona van a presentar una proteína que se llama la neumolisina. Es una proteína que va a degradar, es una proteína que va a degradar a otras proteínas, como por ejemplo va a degradar a lo que es el sistema de complemento y va a degradar también a lo que es al interferón a nivel de la cavidad vítrea. Es decir, degradando a estas digamos, a estas sustancias que justamente sirven para eliminar a los agentes infecciosos, esta bacteria va a proliferar, ¿no? De igual manera, esta neumolisina tiene capacidad de eliminar lo que es la laminina que se va a encontrar a nivel del vítreo y va a permitir que este vítreo sea más licuefacto y el estreptococo pueda movilizarse y diseminarse más rápidamente, ¿no? Igualmente con la pseudomona. Es decir, el estreptococo se considera que sí es un germen o es una bacteria más virulenta y por consiguiente puede causar también un pronóstico o una endoftalmitis más severa. Justamente esto también se evaluó en el estudio anterior que comparó los pacientes con cirugía de catarata, endoftalmitis con cirugía de catarata y post inyección intravítrea. Encontró que los pacientes que se les habían encontrado estreptococos positivos en los cultivos tenían 7 veces más probabilidad de terminar con una agudeza visual mala de cuenta dedos o menos, comparado con los pacientes que tenían o cultivos de estafilococo epidermidis, que sí, ellos tenían mejores pronósticos visuales. Ellos plantearon que los estreptococos fueron independientemente asociados con un pobre pronóstico visual en los casos de endoftalmitis post inyecciones intravítreas, ¿no? De igual manera mencionar que también mencionan en este estudio que las endoftalmitis post inyecciones intravítreas tuvieron, comparándolas con las endoftalmitis post cirugía catarata, tuvieron un peor pronóstico. Entonces, que encontremos una mayor cantidad de estreptococos, de especies de estreptococos, lo que significa es que ha habido una contaminación orofaríngea a nivel de, como le dije, a nivel de la saliva. Esta contaminación pudo haber venido tanto del médico que colocó la inyección, de algún tipo de algún asistente que estuvo también presente en la sala, o inclusive del mismo, de los propios pacientes, ¿no? Por tal motivo es que también las recomendaciones ya actuales es el uso de mascarilla quirúrgica al realizar la inyección intravítrea, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la presentación clínica de este tipo de endoftalmitis? Es muy similar al tipo de endoftalmitis post cirugía de catarata. Entre los síntomas frecuentes van a ser la visión borrosa, el dolor, la fotofobia, el ojo rojo, de igual manera. Y entre los signos va a estar la vitreitis, ¿no? Hipopio y también la hiperemia conjuntival, muy similar a una endoftalmitis por luego de cirugía de catarata. El tiempo de presentación sí puede variar un poco. Por ejemplo, en las endoftalmitis post-catarata se ha visto que la mayoría de los pacientes se va a presentar en el cuarto a séptimo día, tanto en el estudio del EBS y también en el estudio de los cirujanos de catarata de Europa, también encontró que la mayoría se encontraba entre los 4 a 7 días, ¿no? En este estudio compararon justamente el tiempo también de presentación entre la endoftalmitis post inyecciones intravítreas y las endoftalmitis post cirugía de catarata y encontraron que las endoftalmitis post inyecciones intravítreas eran algo más tempranas en presentación promedio que las endoftalmitis post cirugía de catarata, ¿no? Post inyecciones intravítreas en promedio se presentaban a los 4 días, ¿no? 4.5 días. También para tener en cuenta. Y en este caso, digamos, el diagnóstico diferencial principal que habría que tener presente es este, que es la inflamación post-inyección, que no es infecciosa, ¿no? Una inflamación no infecciosa a nivel del vítreo post-inyección, ¿no? ¿Cómo podríamos diferenciar
una endoftalmitis, un proceso infeccioso de este tipo de inflamación posinfecciosa que se ha reportado también en estas inyecciones intravitreas, ¿no? Por ejemplo, en una endoftalmitis, en un proceso infeccioso, el dolor puede ser de moderado a severo, ¿no? A un dolor severo. A diferencia de los casos no infecciosos, que generalmente el dolor es leve o puede inclusive no haber, ¿no? La pérdida de la visión en los casos infecciosos también va a ser severa, a diferencia de los cuadros no infecciosos estériles, que va a ser de leve a moderado. Presencia de fibrina prácticamente siempre va a haber en los casos infecciosos, pero no va a haber en los casos de estériles. De igual manera, el hipopio va a ser muy común en los casos infecciosos y muy raro o no va a haber en los casos no infecciosos o estériles. La opacidad vítrea generalmente es más prominente en los casos infecciosos y más leve en los casos estériles. Y la congestión conjuntival también va a ser muy común en los casos de endoftalmitis, en el caso de endoftalmitis comparando a esta inflamación estéril, ¿no? Usualmente está ausente esta congestión conjuntival, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un paciente que se le había colocado una inyección de aflibercept y acude justamente por presentar disminución de la agudeza visual, y a la evaluación se le encuentra una opacidad vítrea, ¿no? Con una agudeza visual de 20/400 al día 14. Sin embargo, no presentaba ojo rojo, no presentaba dolor, ¿no? Simplemente era la disminución de la agudeza visual, ¿no? Se consideró justamente como una inflamación post-inyección de aflibercept que podía, digamos, mimificar una endoftalmitis, ¿no? Sin embargo, se trató, se observó y se trató con antibióticos corticoides tópicos. Y luego, en el día 38, ya se vio la recuperación completa del cuadro, ¿no? Recuperando la visión que presentaba el paciente antes de colocarse la inyección intravitrea, ¿no? Es importante también diferenciar estos casos. Son más raros. Y aquí también les traigo un artículo donde hablan más detenidamente de este tipo de inflamación estéril. Principalmente se dio luego de la comercialización de la aflibercept. Durante los 3 primeros meses se encontraron muchos casos, varios casos de esta inflamación estéril intraocular, y luego también se han ido encontrando otros casos. Este estudio evaluó 56 casos de inflamación intraocular estéril asociada a aflibercept y encontró que la mayoría tenían visión borrosa, dolor, la mayoría muy leve en el 46% de los casos, y ojo rojo solo en el 13% de los casos, ¿no? Como en el ejemplo anterior. La inflamación en cámara anterior y la vitreitis era frecuente, 74% de los casos, y el hipopión era muy infrecuente, solo se vio en un paciente nomás. El tiempo de presentación era algo más precoz o algo más temprano que las endoftalmitis, en un tiempo promedio de 2 días pues la inyección intravitrea, ¿no? Ellos mencionaban que el diagnóstico de estos casos se podría hacer como una inflamación intraocular dentro de pocos días con un ojo blanco y sin dolor, ¿no? O hipopio, ¿no? El tratamiento que se le dio a estos pacientes fue solo con corticoides tópicos, se solucionó el 66% de los casos. Y también un 30% de los casos fue un tratamiento más invasivo con antibióticos intravitreos, principalmente en los pacientes que presentaban un poco de dolor más moderado, ¿no? Ellos se optó por una colocación de antibióticos intravitreos, ¿no? Sin embargo, no hubo ninguna diferencia en la función visual final entre estos dos tratamientos, ¿no? Fue la misma, digamos, el mismo resultado visual. No, por lo que este estudio recomienda solo el uso de corticoides tópicos cuando se esté seguro de que se trata de esta inflamación intraocular, pero cuando haya todavía o quede la duda, siempre se debe pensar o se debe tratar como un proceso infeccioso, ¿no? Ya pasando a lo que es el tratamiento de endoftalmitis postinfecciosa, se trata también muy similar a lo que es la endoftalmitis postcirugía de catarata. Por tal motivo, se tienen, por ejemplo, el estudio del EBS, que fue el mayor estudio que estudió o que vio el tratamiento para las endoftalmitis postcirugía de catarata, se dio en el año 95 y proponía que cuando la agudeza visual del paciente era PL, el paciente tenía que ir a una vitrectomía, pero cuando la agudeza visual era mejor que PL, el paciente se podía tratar con antibióticos intravitreos, ¿no?
El otro esquema de tratamiento o la otra posibilidad es realizar una vitrectomía temprana, que es ya lo que se utiliza más actualmente, una vitrectomía temprana y completa. Uno de los primeros en mencionar esto fue Ferescu. Y ellos escogían a sus pacientes que iban a vitrectomía, aquellos que no se observaban los detalles de la retina, que no presentaban un buen reflejo rojo, y que no había una mejoría luego de 24 horas de haber colocado los antibióticos intravitreos, ¿no? Es decir, si se podían observar los detalles de la retina o tenía un buen reflejo rojo, estos pacientes podían ir a inyecciones intravitreas, sin importar, en este caso, si el paciente era agudeza visual de movimiento de manos o pelo o cuenta dedos, ¿no? Más se fijaban en otros aspectos que en la agudeza visual. En los protocolos LBS, los resultados fueron que la agudeza visual de 20/40 a mejor se encontró en el grupo de vitrectomía, en el 54% de los casos, y el grupo de antibióticos intravitreos, en el 52% de los casos, por lo que no había una diferencia. Y en el grupo de la vitrectomía temprana y completa, ellos encontraron que la agudeza visual de 20/40 o mejor lo pudieron encontrar o pudieron llevarla hasta el 91% de los casos, ¿no? Luego, por esto también es que este tratamiento en otros estudios se fue llevando a cabo y actualmente está. Es más popular este estudio, ¿no? Sin embargo, en endoftalmitis, específicamente post inyecciones intravitreas, no hay muchos estudios. Encontré este en donde sí evaluaron 40 casos. Fue un estudio retrospectivo que evaluó 40 casos de endoftalmitis post inyecciones intravitreas y justamente comparó estos dos tratamientos, ¿no? O comenzar con antibióticos intravitreos o con una vitrectomía temprana e inicial. Los antibióticos intravitreos usados son los más frecuentes, que fueron la vancomicina y la cestapsidima, y la vitrectomía, que en este caso fue una vitrectomía inicial o inmediata, se realizó el mismo día que llegó el paciente. Los resultados fueron, bueno, también en este estudio, como fue un estudio retrospectivo, a la mayoría de pacientes eran del grupo que se le había colocado antibióticos intravitreos. Y la otra tercera parte de los pacientes se le realizó una vitrectomía inmediata. Lo que se encontró es que comparando la agudeza visual previa a la inyección intravitrea y luego la agudeza visual a los 6 meses, que fue el tiempo de corte para evaluar el resultado final, se encontró que en los antibióticos intravitreos mejoraron el 20% y en los pacientes con vitrectomía mejoraron el 27%. Sin embargo, no fue significativa esta diferencia, digamos, levemente mejor en los pacientes con vitrectomía. No hubo diferencia significativa, por lo que recomendaban que se deberían hacer estudios prospectivos y randomizados, ¿no? Para poder tener específicamente en este grupo. Pero, ¿cuáles son las preferencias a nivel mundial, digamos? En este estudio evaluó, o fue una encuesta a cirujanos, no, fue evaluó pacientes que fueron tratados por cirujanos tanto de Europa, África, Asia y Sudamérica. Ellos evaluaron tanto a pacientes con endoftalmitis post cirugía catarata y pacientes post inyección intravitrea. Vieron que para los dos casos el tratamiento, digamos, de predilección fue realizar la vitrectomía temprana, en el 70-80% de los casos. Y en segundo, digamos, caso, ya los antibióticos intravitreos en menor frecuencia, ¿no? También la mayoría usaron antibióticos sistémicos y en menor frecuencia algunos utilizaron corticoides intravitreos, ¿no? Entonces, este estudio menciona que sí hay una predilección actualmente por usar una vitrectomía temprana, por realizar una vitrectomía temprana, y que las quinolonas sistémicas como una terapia adyuvante están siendo muy utilizadas también actualmente. Y que los cirujanos de retina no se están, bueno, actualmente no, ya no se adhieren a las guías del EBS, ¿no? También por las características de este en el tiempo que se dio. Entonces, esto es lo que quería traer sobre el tratamiento de las endoftalmitis post inyecciones intravitreas. Ahora también una parte muy importante del tema es cómo podemos nosotros evitar o disminuir el riesgo de que nos produzca o de tener una endoftalmitis luego de una inyección intravitrea, ¿no? Este estudio es un estudio actual de 2020 que reúne bastante información sobre la mayoría de estudios y la evidencia sobre cada una de las, digamos, de los pasos o consideraciones que hay que tener
al realizar o al colocar una inyección intravítrea. Voy a abordar un poco de cada uno, un poco de la evidencia también que se tiene de cada aspecto, y al final también voy a dar un resumen sobre esto. En primer lugar, sobre el tipo de anestesia, ¿no? Se pueden colocar, mencionan tres tipos de anestesia, la anestesia en gotas tópicas, anestesias en geles o la anestesia subconjuntival. Se ha visto que la anestesia subconjuntival puede tener un efecto bactericida también que podría disminuir el riesgo de endoftalmitis. Sin embargo, no se ha demostrado esto en estudios grandes, solo en estudios pequeños. Y una consideración, quizá para los cirujanos que utilizan anestesia en gel, es que la anestesia en gel debería ser aplicada siempre luego de la yodopovidona, porque si se aplica antes de la colocación de la yodopovidona, esta anestesia en gel puede crear una capa, y esta capa puede evitar que la yodopovidona ejerza su función bactericida adecuadamente sobre la superficie conjuntival, ¿no? Entonces es una recomendación para aquellos que utilizan anestesia en gel. Con respecto a los antibióticos previos a la colocación de la inyección, se ha demostrado, bueno, es lógico pensar que disminuir la carga bacteriana luego de la colocación de la inyección podría disminuir la infección el riesgo de endoftalmitis. Sin embargo, esto en los estudios no se ha comprobado, y más bien se ha visto que al utilizar los antibióticos previos a la inyección, esto lo único que realiza es aumentar los niveles de resistencia bacteriana, ya que se está exponiendo a un antibiótico tópico intermitentemente, repetidamente, inclusive mensualmente, ¿no? En algunos pacientes. Ya se ha determinado que en pacientes que han sido sometidos a este tipo de tratamientos con antibióticos pre-inyección, el riesgo de resistencia puede aumentar hasta el 50% en las bacterias con estafilococo epidermidis para quinolonas de tercera y cuarta generación. Y también ya estudios han encontrado, al evaluar pacientes que se le ha colocado antibióticos pre-inyección y antibióticos que no se le ha colocado, que no ha habido ninguna diferencia en el riesgo de endoftalmitis, ¿no? Por tal motivo, si solo lo que hace es aumentar la resistencia bacteriana, no sería beneficioso utilizar estos tipos de antibióticos. ¿Qué hay con respecto a la yodopovidona tópica, ¿no? Esta sí es la única que tiene una categoría 2 de evidencia en la profilaxis de endoftalmitis y también en general, y también para las endoftalmitis post inyecciones intravítreas. Es la que tiene mayor recomendación, digamos, la mayor fuerza de recomendación para utilizar en una inyección intravítrea, ¿no? Se dice que al menos se debería esperar 30 segundos, es suficiente para poder disminuir significativamente la flora bacteriana en la conjuntiva de pacientes que se le va a colocar la inyección intravítrea. Se puede colocar nuevamente la yodopovidona y se ha visto que puede ser superior cuando se reaplica, ¿no?, una gota de yodopovidona a la superficie conjuntival. Un dato también a tener en consideración es que la colocación de la yodopovidona luego de que ya se colocó el bléfaro, también se ha encontrado en estudios que puede disminuir, o se ha encontrado que ha disminuido el riesgo o la incidencia de endoftalmitis post inyección, ¿no? También es me parece una consideración importante que hay que tener. Entre el porcentaje de, digamos, de concentración de la yodopovidona adecuada, se utilizan generalmente entre el 5% al 10%. Para el caso de endoftalmitis post inyecciones intravítreas, los dos han sido efectivos, los dos se han encontrado efectivos para poder realizar esta profilaxis antibiótica, que digo, la profilaxis pre-inyección, ¿no? Otro aspecto es si se debe cubrir al paciente o no. Teóricamente, al cubrir al paciente, digamos, con campos estériles, nosotros estamos aislando el sitio donde vamos a colocar la inyección, estamos aislándolo de la nariz, del pelo y de las vías respiratorias de nuestro paciente. Teóricamente, sí debería disminuir esto, la contaminación bacteriana accidental que se puede dar al colocar la inyección intravítrea. Ya algunos estudios, sin embargo,
hay muchos, digamos, aspectos en este momento o en este aspecto, porque hay lugares en donde se realiza la inyección intravítrea, como se puede ver en la imagen inferior, en el consultorio y no se, digamos, coloca campos estériles. Y otros lugares sí, donde se realiza en lugares donde sí, en tópicos o en salas operatorias, donde sí se coloca todos los campos estériles que se pueden ver en esta imagen, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, Chimada tiene un estudio en donde evaluó más de 15.000 inyecciones intravítreas, donde utilizaba campos estériles, utilizaban mascarilla, blefarostatos, y en este estudio no encontraron ni un caso de endoftalmitis post inyecciones intravítreas. Y hay otros estudios que también, contrariamente a esto, fueron estudios donde no utilizaron, digamos, este campo estéril o ropa quirúrgica. Y, bueno, por ejemplo, en este estudio de Philly, en donde luego de 10.000 inyecciones intravítreas encontraron 3 casos sospechosos, pero no fueron confirmados como endoftalmitis, ya que tenían cultivos negativos. Entonces, todavía queda un poco en controversia este aspecto. Con respecto a la mascarilla, a la utilización o no de mascarilla, al utilizarla esto nos ayudaría a prevenir que haya una transferencia, como ya hemos mencionado, de la flora nasofaríngea a través de la respiración o de las emisiones respiratorias, ¿no? Se ha comprobado que los estreptococos son más frecuentes, hasta 3 veces más frecuentes en las endoftalmitis post inyecciones intravítreas que en otro tipo de endoftalmitis, por ejemplo, de otras cirugías intraoculares, que generalmente en otras cirugías intraoculares sí se colocaban mascarilla en todas. También por esto es que sí se recomienda la mascarilla, y otro aspecto que también viene de la mano con esta utilización de mascarilla y con el riesgo, con lo que queremos evitar esta transferencia de la flora nasofaríngea al sitio operatorio, es abstenerse de hablar. También es una estrategia que se menciona en varios estudios, abstenerse de hablar o tener una política de no hablar en el momento de la colocación de la inyección intravítrea. También puede prevenir a que haya una transmisión de gotas respiratorias al sitio quirúrgico y contaminar inadvertidamente la zona. Se ha visto que esta minimización de hablar debería ser tanto por el paciente y también por el médico staff que coloca la inyección intravítrea. Y ya se ha demostrado también en un estudio donde sí demostró la reducción de riesgo de endoftalmitis con políticas de no hablar al momento de colocar la inyección intravítrea, ¿no? Inclusive en los casos que se daban los endoftalmitis, se vio que estas endoftalmitis eran de gérmenes menos, que no eran de gérmenes de las vías orales como los estreptococos, sino eran de los estafilococos epidermidis, ¿no? Que, digamos, no son tan severos como los casos de estreptococos. Luego, ¿dónde se debería colocar la inyección, ¿no? En Estados Unidos, las inyecciones intravítreas se colocan habitualmente en los consultorios, ¿no? Es una práctica muy frecuente que se da en Estados Unidos debido también a la alta demanda que tienen y la alta cantidad de inyecciones intravítreas que colocan. En otros países también se colocan las inyecciones intravítreas en sala de operaciones que cuentan con una adecuada función de extracción de aire con presión positiva, o también en sala de procedimientos adecuados con mecanismos de esterilidad adecuada, ¿no? Se ha visto que en Europa, en los últimos años, sí se ha propagado más la utilización de sala de operaciones, de la colocación de las inyecciones intravítreas en sala de operaciones. Esto ha logrado disminuir el índice de endoftalmitis, ¿no?, que se producían debido específicamente a los estreptococos. Sin embargo, hay estudios que no encontraron una diferencia significativa entre pacientes que se le colocaba la inyección intravítrea en una sala de operaciones con pacientes que se le colocaba la inyección intravítrea en una sala de consultorio, digamos, adecuada, ¿no? No había una diferencia en la incidencia de endoftalmitis, ¿no? Por tal motivo es que se pensaría que más que el lugar donde se coloque la inyección intravítrea, va a depender que se dé o no una o la endoftalmitis de una técnica estéril adecuada, ¿no? Y los otros aspectos también que estamos teniendo en cuenta en este momento.
La retracción de los párpados, ¿no? Se menciona que la retracción de los párpados puede ser de manera manual, como se puede ver acá en esta imagen, a través de un asistente, o puede ser de manera mecánica, como por un blefaróstato. Y esta retracción de los párpados nos va a prevenir que la aguja, al momento de colocar la inyección intravítrea, pueda chocar inadvertidamente con el borde de los párpados y pueda contaminarla antes de colocar el medicamento. Entonces es importante y es una recomendación sí que se da. También se ha visto que la colocación de blefaróstato no afecta el contenido bacteriano en este momento. Sin embargo, como mencioné anteriormente, también es recomendable utilizar la iopovidona también luego de haberse colocado el blefaróstato, ¿no? También disminuye, se ha visto que disminuye el riesgo de endoftalmitis. ¿Qué tenemos con las agujas o las jeringas precargadas, ¿no? Se menciona que la medicación anti-VEGF precargada, ya que nos ayudaría a reducir los pasos y el tiempo de preparación de estos medicamentos, y esto teóricamente nos reduciría el chance de una contaminación, ¿no? De la jeringa. Se ha evaluado en algunos estudios también que al utilizar jeringas precargadas, esto podría disminuir el riesgo de endoftalmitis, ¿no? Principalmente, por ejemplo, al comparar el uso de bevacizumab precargado, comparando con las dosis múltiples de un solo vial, ¿no? O sea, de tener las dosis precargadas en ese momento a estar retirando de una simple vial, ¿no? Con respecto al bevacizumab también, se ha visto que este sí necesita, como le mencioné, un pase adicional, ya que viene principalmente hay que retirar múltiples dosis de una ampolla que viene, y esto podría aumentar el riesgo de contaminación. Sin embargo, no se ha demostrado que esto eleve el riesgo de endoftalmitis, ¿no? Es más, como ya mencioné anteriormente, los tres antiangiogénicos se han visto que tienen el mismo riesgo de endoftalmitis, ¿no? Tanto el bevacizumab, el ranibizumab y el aflibercept. ¿Qué tenemos con los antibióticos post-inyección de intravítreas, ¿no? De igual manera, como los antibióticos pre-inyección, uno pensaría que es adecuado colocar los antibióticos post-inyección, ya que no va a disminuir la flora bacteriana y no va a disminuir el riesgo de endoftalmitis. Sin embargo, se ha visto que esto no sucede así. Es más, se ha visto que al utilizar los antibióticos post-inyección de una inyección intravítrea, esto no, el paciente, o se ha visto en estudios, que aumentaría la resistencia en la flora bacteriana en la conjuntiva, ¿no? Ya varios estudios han demostrado que el utilizar antibióticos post-inyección de intravítrea no reduce el riesgo de endoftalmitis, tanto al utilizar antibióticos luego inmediatos o luego de 5 días. Por ejemplo, en otro estudio prospectivo también no mostró diferencias en el riesgo de endoftalmitis entre dar un placebo o dar gotas de ofloxacino. Otro estudio que comparó durante un año a un grupo de pacientes, le colocó gotas post inyección intravítreas y durante el siguiente año no le colocó las gotas y tampoco hubo ninguna diferencia significativa en el riesgo de endoftalmitis. Entonces, lo que sí está comprobado y se ha visto en un estudio también que presenté anteriormente, es que aumenta el riesgo de resistencia bacteriana a nivel de la conjuntiva, ¿no? Este otro estudio, también de antibióticos post-inyección, es un metaanálisis que evalúa o junta 60 estudios, llega a juntar a 600.000 inyecciones intravítreas y tiene una casuística de 244 endoftalmitis post-inyección de intravítreas. Entonces, este estudio lo que quiso ver era si la incidencia mejoraba con la colocación de antibióticos post-inyección o qué era lo que sucedía. Entonces, tenían dos grupos, ¿no? Un grupo que ha colocado los antibióticos post-inyección y el otro grupo que no se le colocó los antibióticos post-inyección. Bueno, en el grupo que se le había colocado los antibióticos post-inyección intravítrea con profilaxis antibiótica, presentaron 9 endoftalmitis en 10.000 inyecciones. Y en el grupo que no había recibido antibióticos tópicos, presentaron 3 endoftalmitis en 10.000 inyecciones. Esto quiere decir que,
que el grupo que se le había colocado inclusive presentó más cantidad de endoftalmitis que los pacientes que no se le colocó los antibióticos, ¿no? Entonces ellos concluyeron que sí, a los que se le había colocado los antibióticos tuvieron 3 veces más riesgo de producir endoftalmitis, ¿no? Es decir, no es que ni siquiera ayude, sino que más bien podría. ¿Por qué se puede dar? Porque aumentaría la, como le mencioné, la resistencia bacteriana. O sea, las bacterias se vuelven más resistentes a los antibióticos y eso también podría hacer que haya mayor riesgo de endoftalmitis de tipo más severa, ¿no? O con bacterias también más resistentes, ¿no? También hay que tener cuidado con eso. Entonces, con todo esto, los antibióticos post-inyección tampoco estarían, no serían adecuados. Entonces, un resumen de estas recomendaciones en este estudio, digamos, las recomendaciones más importantes que nos dan, o lo más, las recomendaciones positivas, es que se debería mover los párpados y las pestañas lo más lejos posible usando el blefarostato de la zona donde se va a colocar la inyección intravítrea. Se puede usar el blefarostato o alguna otra técnica que nos permita retraer adecuadamente los párpados y las pestañas. La iodopovidona, se debería usar una gota de iodopovidona antes de la inyección, o debería ser la última gota en colocarse antes de la inyección. Y posiblemente esta debería ser también después de que se ha colocado, o se debería colocar después que se ha colocado el blefarostato, ¿no? Y una política de no hablar justo durante se coloque en la ocasión de la inyección intravítrea o el uso de mascarilla, también nos evitaría a que se contamine la droga que se está colocando, ¿no? Y estas son las recomendaciones que tenemos del último consenso de expertos de la EURETINA con respecto a la colocación de inyecciones intravítreas. Ya hemos hablado de la mayoría de ellos. Ellos mencionan que el lugar donde se debería colocar las inyecciones intravítreas puede ser en una sala de operaciones, en una sala adecuada, digamos, para esto, o en un consultorio, pero que esté adecuado también para este tipo de procedimiento. Ellos recomiendan que se utilice la anestesia tópica. En la antisepsis tópica, ellos recomiendan la iodopovidona al 5% en al menos 30 segundos en el saco conjuntival, o en los casos que esto le haya producido irritación al paciente, se podría utilizar la clorhexidina. Los antibióticos perioperatorios, o sea, preinyección o postinyección, no están recomendados. El blefarostato sí está recomendado, utilizar un blefarostato estéril. El tamaño de la aguja recomendada es de 30 gauss o inclusive más delgada, de 32 gauss. Es lo más recomendado cuando se va a inyectar algún tipo de líquido, o pueden ser agujas más grandes dependiendo de cada caso, ¿no? La localización de la inyección es a nivel de pars plana, 3.5 a 4 milímetros de limbo, y sí se debería, lo importante es que se debería cambiar el sitio de la inyección en casos de repetidas inyecciones intravítreas, ¿no? No se puede colocar todas las inyecciones en un solo cuadrante, digamos, temporal superior o temporal inferior, ¿no? Eso es lo que ellos mencionan, más que una ubicación especial de dónde utilizarla, ¿no? Hay de la factibilidad de realizar inyecciones bilaterales el mismo día. Ellos refieren que en el caso de realizarse, debería tomarse como dos procedimientos totalmente separados, que se utilice todo completamente distinto, todos los materiales completamente distintos. Inclusive recomiendan que se debería utilizar lotes distintos de los medicamentos, ¿no? Para evitar cualquier riesgo de contaminación también. Recomiendan utilización de guantes, es recomendado, y la utilización de los campos o de cubrir al paciente pueden ser no esenciales. Ellos lo mencionan así en su recomendación. Y el uso de mascarilla facial sí es lo recomendado, ¿no? Entonces, estas son las recomendaciones que quería mostrar. Y también, ya para terminar, solo mencionar que actualmente, en este momento donde todos se utilizan mascarilla, momento de pandemia, este estudio nos dice que podría haber un aumento en el riesgo de endoftalmitis debido al uso de las mascarillas en el momento de las inyecciones intravítreas. ¿Por qué es que este estudio no dice esto? Ellos evaluaron a 10 sujetos jóvenes, le colocaron, digamos, tres tipos de mascarilla, estas tres mascarillas, dos mascarillas quirúrgicas y una mascarilla, la mencionan como una N95,
Y en sus resultados ellos detectaron, a través de flujos de CO2 y de calor, detectaron que existía un flujo de aire que se iba desde el borde superior de la mascarilla y llegaba hasta toda la zona de los ojos, en el 81% de los pacientes. Inclusive en los pacientes que utilizaban la mascarilla N95 también había este flujo de aire hacia la zona de los ojos. Esto hace pensar a este grupo de investigadores es que este flujo de aire podría conllevar también a que haya una contaminación de la flora oral en el sitio de la inyección, ¿no? O en el momento que se coloca la inyección, y esto podría aumentar el riesgo de endoftalmitis, ¿no? Eso es lo que mencionan en este estudio en resumen, y dan ciertas recomendaciones para esto. Que la recomendación es que se debería utilizar un adhesivo quirúrgico estéril, como este caso. Esto nos ayudaría a bloquear ese flujo de aire que se puede dar de la mascarilla hacia el globo ocular, y así nos evitaría la contaminación por la flora bacteriana oral del paciente. O, en todo caso, también bloquear con un adhesivo el borde superior de la mascarilla también nos ayudaría a que no este flujo de aire no llegue hasta la zona del globo ocular y pueda contaminar en el momento de la inyección intravitrea, ¿no? Entonces, estas recomendaciones nos dan, y sí, creemos que es adecuado tenerla en cuenta al momento actual de poder colocar una inyección intravitrea. También aumentándole a todas las recomendaciones que hemos visto anteriormente, ¿no? Bueno, eso es lo que traía el día de hoy. Muchas gracias. Excelente, Gustavo. Muy buena presentación, ¿eh? Muy buena revisión. Me ha gustado. Gracias por la presentación y la revisión. Quisiera invitar a los asistentes a algunas preguntas o aportes al respecto. Tal vez que nos compartan un poco cómo es que realizan estos procedimientos, o si hay algo adicional que podría ayudar para poder hacerlos con menos riesgo y mayor seguridad. Sí, si me permite, Charles, ¿se me escucha? Sí, por supuesto. Sí. Excelente, Gustavo, muy buena revisión, pero hay unos puntitos que siempre es bueno remarcarlos. Eso de la profilaxis lo has mencionado bastante bien, pero yo le agregaría algo más en relación a la profilaxis, sobre todo en el Perú. Tienes que mencionar de que el Perú, como primer país en el mundo, mediante una resolución ministerial, la 399 en el 2015, y luego lo ha ratificado con la 1361 en el 2018, ha permitido la autorización del bevacizumab, pero de uso oftalmológico, y ahí bien lo menciona, de 25 miligramos por mililitro. Entonces, eso es muy importante tenerlo en la profilaxis, porque ya hay un amparo legal, ya hay un amparo por el cual se puede utilizar no más de esa dosis. Entonces, hay que hacer la diferencia entre la autorizada de 25 miligramos por mililitro y la que hay de otras presentaciones, ¿no? No sé qué comentarios hay al respecto, me gustaría escuchar. No sé si el doctor Barrera quiere hacer un comentario al respecto. Eddie. Pero prende tu micrófono ahí. Sí, discúlpame, me gustaría, más que quizá conocer mi comentario, la costumbre que tiene, por ejemplo, los que están en el auditorio, me parece que está Renzo, está la doctora Magali que nos acompaña, está Manuel Segarra, para que ellos nos narren cómo hacen la aplicación de las inyecciones, si le ponen antibióticos. Yo, por ejemplo, sí le pongo a todos mis pacientes antibióticos, y lo que dice Gustavo en la revisión es muy lógico. Tú vas a colocarle una quinolona después de la primera inyección, luego le pones la siguiente inyección, y muchas personas guardan su primera quinolona anterior durante todo el mes hasta la segunda inyección. Y luego se le vuelve colocar una tercera inyección, y así sucesivamente, y se sigue poniendo el mismo antibiótico por un tiempo determinado. Y en realidad se pueden formar superbacterias que pueden de alguna forma ingresar dentro del ojo y hacer que se produzca una devastación interna, ¿no? En una endoftalmitis que nos lleve pues a,
a que todo el trabajo que hemos realizado al final se termine yendo por la borda. Por favor, no sé si ahí está, le he visto a Manuel, le he visto a Magali, he visto a Renzo, quizá ellos puedan también orientarnos a cómo hacen sus... Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola Manuel, tu micrófono, gracias. Manuel. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Buenas noches, Manuel. Hola Manuel, ¿qué tal? Bien, bien, excelente la revisión del doctor Gustavo, de muy buenos datos, mucha evidencia, sobre todo, que es lo que necesitamos. A mí me gustaría comentar, bueno, antes de comentarle mi experiencia, cómo aplico las inyecciones y cómo hasta ahora, afortunadamente, no he tenido, gracias a Dios, una endoftalmitis. Pero centrándome en la presentación y en el tema del antibiótico post-aplicación, definitivamente, o sea, toda la evidencia nos lleva a no poner o no indicar antibióticos después de la inyección, ¿no? Pero yo recuerdo mucho en un Panamericano de Retina, en Cancún, que justo hubo una controversia entre poner o no poner antibióticos y hubieron muchos puntos a favor y en contra. Y lo que a mí me quedó de esa controversia fue lo que un doctor mencionó de que sí, efectivamente la ciencia nos dice que no hay evidencia y que aumenta la resistencia, pero que en el plano legal y en el, digamos, en la sensación que tiene el paciente luego de aplicarse un antibiótico y lamentablemente hacer una endoftalmitis es muy distinta al que no se le haya dado. Es decir, si un paciente hace endoftalmitis y no se le dio el antibiótico, tiene un arma legal y la ignorancia del sistema judicial y todo también para poder, poder ganar un juicio, una contienda legal. Y poder mencionar un caso en México que había sucedido de esa forma, ¿no? Que por ese simple hecho, que incluso va contra la ciencia, no se podía probar que se actuó bien, ¿no? Es muy controversial y finalmente yo en práctica los primeros 5 años no dejaba, honestamente, pero luego del evento que todos conocemos que sucedió en Piura, de verdad que sí, al ser Avastin o Bevacizumab lo que más uso, empecé a dejar, ¿no? por un tema legal y luego de escuchar esa controversia. En cuanto al procedimiento de cómo aplico, yo sí lo aplico en quirófano. Sigo casi todas las recomendaciones que mencionó el doctor Rivera, todas, desde la parte de mantener una asepsia bastante estricta, no hablar, sí aplico blefarostato, trato de que yo tuve al menos por más de un minuto, definitivamente, le dejo 2 como mínimo, y no aplico antibiótico inmediatamente después de la inyección. Tampoco uso anestésico en gel, ni mucho menos pongo inyección de lidocaína subconjuntival, porque sí, eso es cierto, de que puede encapsular a la flora que está alrededor. Entonces, por ese lado, sigo prácticamente casi todas las recomendaciones y, como le digo, en toda la práctica que tengo, más la de fellow, no he tenido, gracias a Dios y a las buenas prácticas, un caso. Otra cosa, nunca pongo inyección en simultáneo un ojo y otro, porque recuerdo que cuando hacía el fellow en un hospital de una cátedra, de otra cátedra, hubo un evento fatal en un paciente que le aplicaron en ambos ojos y lamentablemente por algún medio se contaminó y hizo endoftalmitis en los 2 ojos y fue fatal. Recuerdo mucho ese evento y además que la literatura no lo recomienda. Entonces jamás pongo en un mismo día la inyección en los 2 ojos. Siempre pongo en 2 días por separado. Eso es lo que les podría comentar. Gracias. Y doctora Magali, buen día. Quisiera invitarla a que nos comparta su experiencia en este tipo de procedimientos. Yo le pongo la iodopovidona afuera, espero mínimo 10 minutos esa primera gota. Después lo paso al quirófano, le pongo blefaróstato y anestesia y le echo otra vez iodopovidona.
Y ahí sí le pongo la inyección rápidamente, ya no espero, ¿no? No uso antibióticos post, sí lágrimas artificiales, porque generalmente la llevopoviona les deja el ojo irritado. Entonces les digo que se apliquen o les doy una muestra de lágrimas artificiales. ¿Qué otra cosa? Bueno, le pongo campo fenestrado, no pongo steril drape. No uso antibióticos preoperatorios profilácticos, ¿no? Y como dije, tampoco posoperatorios. En cuanto a poner en ambos ojos, cuando pongo Avastin en ambos ojos, es de un frasco nuevo. Si no, si es un frasco que ya, por más que haya sacado jeringas, prefiero no poner a los dos ojos. Y lo que sí he puesto, sí pongo aflibercept cuando es en ambos ojos, de un mismo frasco nuevo. Y sí, son pacientes que tienen patología en ambos ojos, sí les pongo en ambos ojos. Ahora, quería recordar un estudio que presentó Tarek Azam en el último precongreso de la academia, donde hablaba que él tenía una práctica donde habían 20 retinólogos y con un gran volumen de pacientes, y ellos evaluaron la incidencia de endoftalmitis en esa práctica, y lo que encontraron es que era independiente del uso o no uso de guantes, del uso o no uso de antibióticos, prácticamente era independiente de todo, de usar o no espéculo, de hablar o no hablar, de lidocaína subconjuntival, del tipo de anti-VEGF que se use, del lugar de la inyección, de la concentración de yodopovidona, ¿no? Y el único factor importante predictor de endoftalmitis sí fue el uso de la lidocaína en gel, ¿no? Por lo que ya se ha mencionado que si se pone la yodopovidona después de la lidocaína, la lidocaína va a impedir la acción de la yodopovidona, y ese sí fue un factor predictor de endoftalmitis, ¿no? Ahora, la otra cosa que quería decir era que en Estados Unidos, claro, dicen que es en el consultorio la colocación, pero ellos se refieren a hacerlo en la consulta, no en el ambiente del consultorio. Tienen un ambiente como de sala de menor, de cirugía menor, que usan solo para poner inyecciones intravítreas, ¿no? Entonces no es la sala, el consultorio normal, sino es un ambiente especialmente designado, así es, como un tópico con condiciones de mejor esterilidad que en el consultorio, ¿no? Entonces no es en cualquier consultorio, es lo que incluso, yo he visto, ¿no? Incluso tienen asientos reclinables, ¿no? Que claro. Se reclinan un poco, colocan, y es una sala muy simple, pero específicamente incluso está con radiación ultravioleta, pero para ese fin. Y claro, pueden tener todo mucho más limpio, ¿no? Es con un consultorio que entra y sale el paciente y que tú no vas a poder limpiar especialmente para poner la inyección. ¿Y en estas épocas de COVID ha tomado alguna medida adicional, por ejemplo, respecto al flujo y a aerosolización de la, digamos, de la respiración sobre el ojo? ¿Algo adicional o solamente continúa con la práctica regular? Sí, bueno, mantenemos abiertas las puertas de sala de operaciones, ¿no? Nada más. Sobre la mascarilla. Tengo este filtro EPA para el aire acondicionado. Okay. Y, bueno, cuando no en inyecciones intravitas, pero en cirugías, ¿qué tengo que hacer? Sí, a la mascarilla quirúrgica la sellamos con esparadrapo. Y a través de la mascarilla sí le ponemos la bigotera de oxígeno, ¿no? Pero todo, lo más que se pueda sellado, pero nada más. Oh, perfecto. Uh-huh. Charles, permítame una pregunta. Sí. Y para todo el panel, cuando, que nos ha pasado a todos,
Cuando se le encuentra algún signo de inflamación a nivel del borde palpebral o collaretes, ¿qué hacen? Como en cualquier prequirúrgico, hay que tratar la blefaritis, ¿no? O sea, sí. No le colocas en ese momento, le tratas la blefaritis y lo difieres para otro día. Sí, generalmente en el consultorio no se da cuenta de eso, ¿no? No en ese momento que se tenga que suspender la cirugía. Manuel, si quisieras agregar algo al respecto. Sobre los cambios por COVID, pasa algo curioso, que en nuestra sala de operaciones en la clínica, desde que la conozco, usamos ultravioleta. Y la verdad es que en toda la historia de la clínica, ya tiene más de 15 años, no hemos tenido un caso. Entonces, ahora con todo este tema del COVID y la luz ultravioleta, se me ocurre pensar que una de las cosas protectoras que se implementó fue el poner luz ultravioleta antes de las cirugías. Es decir, la sala se le ponía luz ultravioleta siempre. O sea, eso no es de ahora. Y pues es algo que puede haber estado ayudando a no tener gérmenes. Por otro lado, lo que sí hemos implementado es un suctor, como el que usan los odontólogos, que es un vacuum que va directamente cerca a la cara del paciente y todos los aerosoles que se generen los absorben, ¿no? Y tiene filtro HEPA y es como una máquina muy pequeña. Todo aerosol que esté en el campo quirúrgico lo va a succionar. Eso es algo que hemos implementado y bueno, esperemos que nos ayude con lo de COVID. Excelente. Manuel, ¿algo que quisieras agregar? Hola. Manuelito, adelante. Hola. Manuelía. ¿Cómo estás? Vi que alguien me... Que hay un impostor. Es cierto. ¿Cómo están? Buenas noches. Voy a... algunos comentarios. Mire, uno que... primero, en mi práctica personal, pues yo lo hago en un tópico. Un tópico que está en mi consultorio. Es un área aparte para las inyecciones intravítreas. Ahora, algo importante que tenemos que ver es que los gérmenes que se han encontrado en los endoftalmitis son por lo general gérmenes que están en los párpados. O sea, son gérmenes que comúnmente pueden vivir en nuestra... Discúlpeme un segundo, por favor. Ya, son que pueden vivir en los párpados y otros que en la boca. Entonces, yo normalmente lo que hago es siempre me pongo mascarilla para inyectar. O sea, antes de la pandemia ya usaba mascarilla para inyectar. No me pongo gorro, no estoy con mi mandil normal, solo que me pongo mascarilla y le pongo mascarilla al paciente. Utilizo sí gel de lidocaína, pero el gel se coloca con hisopo estéril. O sea, ¿para qué? Para que yo no contamine mi gel. O sea, mi gel se abre, se coloca en el hisopo y recién le ponen al paciente y se elimina. Ahora, algo que me parece... y dejo parchado a los pacientes. Por lo general les dejo el parche y en las indicaciones le digo que se quita el parche 2 horas después. No utilizo antibiótico, no receto antibióticos post la inyección de mis inyecciones intravítreas. Algo que sí es, yo creo, muy importante, más importante... O sea, son importantes las medidas que tomamos preventivas, pero algo que es súper importante es avisar al paciente y enseñarle los signos de alerta. Yo claramente en mis recetas le escribo al paciente, quitar el parche en tanto tiempo. En caso de que tenga dolor, disminución de la visión o ojo rojo, comunicarse y les pongo mi teléfono personal. O sea, yo tengo 2 teléfonos, tengo un teléfono para mis pacientes. Y es más, le digo al paciente en son de broma, si tiene alguno de esos síntomas, llámeme, como si le debiera, le digo. Y el paciente, pero si me duele, tomo algo, no, usted me llama. Y gracias a eso, una vez me llamó un paciente, me dijo que sentía dolor, exactamente habían pasado 3 días, pues lo acudí, le puse sus intravítreas y no pasó a mayores el problema. Entonces yo creo que es muy importante avisar a los pacientes, enseñarles los signos de alerta. Tanto así que yo, por lo general, yo no controlo ya a mis pacientes.
Yo coloco una inyección, les dejo esas indicaciones y le pongo abajo control en un mes o próxima inyección en un mes. Ya no los controlo. ¿Por qué? Porque pues mis pacientes ya saben y llaman. O sea, yo ya sé que si alguien me... Ahí le digo, llámeme insistentemente, para yo saber, ¿no? Que si alguien me está llamando insistentemente, tengo que devolver la llamada. Eso es lo más importante. Y en cuanto a lo de ahora del problema que tenemos, de que de por sí usan mascarilla los pacientes, pues a raíz del artículo que mencionó Gustavo, pues ahora mi técnica que me prepara a los pacientes, le digo que le pongo un espadrapito alrededor de la mascarilla, pero yo ya tengo experiencia de años de usar mascarilla, o sea, mascarilla porque siempre les he puesto a mis pacientes, porque así me lo enseñaron a mí, y nunca he tenido problemas por ese tema. Eso sería lo que podría compartir con ustedes de acuerdo a mi experiencia con las inyecciones. Gracias, Manuelito. Quisiera a Víctor. Sí, quería comentar el caso que presentó Eddie, ¿no? Sí, es muy cierto. Realmente, ante una infección palpebral y una inyección intravítrea, realmente hay que pensarlo bien. Si es un paciente que ya ha tenido anteriormente inyecciones, bueno, se puede ver cómo está la mácula, puede esperarse. Pero si es un paciente, por ejemplo, que requiere por primera vez, es agudo, necesita su inyección, entonces yo creo que ahí sí, los párpados, separarlos con Tegaderm, inyectar en un área contraria a la parte inflamada, y sí, usar yo creo que antibióticos y lo que dice Manuel, decirle al paciente el riesgo que tiene de una infección, se le ha colocado la inyección y que ante cualquier signo de alarma, nos comunique en forma inmediata para poder tratarlo de una manera más adecuada. Y en relación a por qué había hecho yo la pregunta de si respetábamos los 25 miligramos por mililitro, era porque justamente ya el Ministerio de Salud nos envía un fraccionamiento de un mililitro. En un mililitro podemos fraccionar, pongamos con rango de sobra, hasta 10, por decir, 10 fracciones. Muy diferente a si tenemos un frasco de 4 mililitros en que las fracciones son mayores. Entonces, con un fraccionamiento mayor, por eso le decía a Gustavo que una profilaxis, pues tenemos menor chance de infección, ¿no? Era eso la gran diferencia, y sobre todo por también el amparo legal. Y dos puntos más acerca de Gustavo, que nos refirió que había tenido, nos mostró sobre endoftalmitis de aflibercept, pero era en más de 2 días, más de 5 días. Mi pregunta a Gustavo era si había tenido experiencia o había conocido de endoftalmitis las hiperagudas o fulminantes por inyecciones intravítreas, ¿no? Y que le comento de que hay algunos reportes también en que señalan que sí hay diferencias entre cada antiangiogénico en relación a endoftalmitis. Ese era mi aporte, Charles. Gracias, Víctor. Gustavo, sobre si ya has encontrado en tus revisiones algo respecto a infecciones hiperagudas. Porque creo que mencionaste los tiempos, ¿no? Sí, más que todo que, digamos, en general, o sea, no he buscado los gérmenes porque eso va a depender del tipo de germen, ¿no? Si es un germen muy virulento, sí va a ser una infección hiperaguda, ¿no? Por ejemplo, pseudomonas o bacillus. Pero en los casos de estreptococos también podrían hacer este tipo de afectación más aguda, pero en los tiempos sí se mencionaban que en general era levemente más temprano la presentación en las endoftalmitis post cirugía catarata, ¿no? Pero y así una hiperaguda no he buscado exactamente esa parte, ¿no? Ok, gracias, Gustavo. Quería hacerles una pregunta a todos ustedes. Si saben, ¿cuál es el motivo por el cual los antiangiogénicos tienen que estar a cierta temperatura? Generalmente te dicen que tienen que estar a 8 grados, creo, o a menos 8 grados. 4 grados.
4-8. Manuel Segarra levanta la mano. 7 grados. 7 grados. 4 grados. 4, 7 grados. Manuel, adelante. Manuel Segarra. Sí, es 4 grados, no recuerdo. Doctor, tú que nos acompaña, no sé si quisiera compartir algo de su experiencia en el uso de los antiangiogénicos. O en todo caso, Renzo Céspedes. O Carlos Duranto. Aló, doctor. Buenas noches. Hola. Renzo. Hola, Renzo. Sí, doctor, sino que no encontraba el botón, estoy en el celular. Disculpen. Bien, Renzo. ¿Me escuchan? Sí, hola, sí, te escuchamos. Renzo. Atención. ¿Qué tal, doc? Podría hacer un par de comentarios así breves, porque he estado colocando inyecciones en el hospital, ¿no? En el OAISA, que el manejo es distinto, y también en la parte privada, ¿no? Por ejemplo, en el hospital hacemos todo el protocolo. La iodopovidona es lo más importante, creo. Siempre la usamos. No usamos guantes a veces en el hospital. Sí, el paciente lo hacemos en sala de operaciones. A veces con un lavado de manos bien lavado, ¿no? Con clorexidina es suficiente. No usamos tampoco antibióticos, al menos yo no los uso, ni en el postquirúrgico ni en el pre. Y en la práctica privada, igual, ¿no? Ahí sí me suelo colocar los guantes, no les doy antibióticos tampoco postoperatorios. Sigo pensando que la iodopovidona es lo más importante, porque si ustedes recuerdan, ya desde la definición de infección de sitio operatorio en general, ¿no? Uno de los agentes bactericidas más importantes fue la iodopovidona, ¿no? Quizás quien supera la iodopovidona es la clorexidina y la clorexidina asociada a algún otro compuesto. Así que su iodopovidona siempre, la única desventaja, como lo dijo la doctora, es que puede irritar a algunos pacientes. Y hay que tenerlo en cuenta, por eso al 5% es mucho más cómoda, al 10% sí les molesta, a pesar de que les pongan anestesia. Y también yo las lavo con el mismo anestésico al final, ¿no? Y no les indico nada más, ¿no? Igual que el doctor Barreda, tampoco, o mejor dicho, que igual que el doctor Illa, no los llevo a citar, simplemente ya los controlo la tercera semana o en la siguiente inyección y les indico también sus signos de alarma, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? Eso básicamente, doctor. Y algo que no comentaron o que Gustavo mencionó así a la bacteria por su virulencia, a las bacteroides, perdón, también a la Klebsiella, ¿no? Y en el grupo de que pueden hacer infecciones muy agudas dentro de las 12, 24 horas, ¿no? Eso quería agregar, ¿no? Porque otras bacterias, pues, no tienen ese comportamiento tan virulento, ¿no? Ok. Gracias, Renzo. Manuel, y ya. Bueno, hace rato les pregunté lo de la temperatura, porque, pues, bueno, quería comentarles una curiosidad, ¿ya? Resulta que hace un tiempo, no hace mucho, mucho tiempo, cuando recién empecé terminé mi fellow, llegué a Lima, empecé a trabajar en una clínica, pues no voy a decir el nombre de la clínica, pero resulta que pues ahí ponía yo los antibióticos, los antiangiogénicos. Los colocaba y tenía muy buenos resultados, me iba todo súper bien. Aquí un día de esos, entrando a sala, encuentro a la técnica llenando unas jeringuitas y embolsándolos. Los embolsaba en los sobrecitos, así, y los metía en y le decía, ¿y qué estás haciendo? Le digo, no, estos son los antiangiogénicos, este es el Avastin, me dice. Ah, ¿en serio? ¿Y qué vas a hacer? Lo de siempre, lo meto acá y de ahí lo meto al esterilizador a gas. Entonces resulta que, pues, ese antiangiogénico primero pasaba por un tiempo de embolsar las jeringas, las dosis. Luego los ponían en un envase grande y de ahí los metían al gas. Ahora, el gas, para los que saben cómo esteriliza a 40 grados, o 45 grados durante 12 horas. O sea, el aparato que esteriliza gas, generalmente el que tienen la mayoría de clínicas,
es un equipo que tiene todas las, lo que uno mete ahí en una bolsa por 12 horas a 45 grados con ventilación. Y pues ese día horrorizado le expliqué, pues, y expliqué, me fui a hablar con la gerencia, le dije que eso estaba mal, o sea, que no se podía hacer. ¿Por qué? Uno, porque los líquidos no se pueden esterilizar. Dos, los líquidos atrapan, pues, las, el gas, y podría darnos un TAS. Pero ¿a qué va esta curiosidad al tiempo? O sea, tanto tiempo se ha utilizado así, funcionaba bien, y el antiangiogénico no se desnaturalizaba. Eso es lo que me llamó la atención. Me llamó mucho la atención. O sea, simplemente esto es un comentario como una curiosidad, ¿no? Que de algo ocurrió. A veces porque estamos muy nosotros al pendiente. Por ejemplo, tenemos un antiangiogénico y lo metemos al hielo y a su cajita para transportarlo de un lugar a otro. Pero como les cuento, lo que ocurrió, pues funcionaba bien. El antiangiogénico funcionaba bien, solo que no debía ser. O sea, estarán de acuerdo conmigo que no era la forma de manejar el medicamento. Pero sí funcionaba. O sea, de que funcionaba, funcionaba. Tal vez, por eso les preguntaba, tal vez durante un tiempo un poco más prolongado que se mantenga a cierta temperatura, empieza a desnaturalizarse el medicamento. Ese es uno. Y en otra oportunidad, cuando hacía mi fellow, me quedó una dosis, la cual no guardé en el refrigerador, y quedó a la intemperie por un día. Un día quedó en intemperie. Ahí. Y resulta que llegó el fin de semana y llegó una señora con glaucoma neovascular. Ese rato no había dónde conseguir antiangiogénico, no había nada, estamos en el hospital. Y era usar mi dosis que la acaba de encontrar, que había estado un día a la intemperie, o no, o dejarla así a la paciente. Decidimos ese rato inyectarle esa dosis. Le inyectamos y funcionó muy bien. O sea, muy bien. Al día siguiente ya había ya disminución. ¿Cómo funciona normalmente un antiangiogénico en esos casos? Entonces, esos son los datos anecdóticos. Los datos anecdóticos, ¿no? Que quería también compartir con ustedes acerca de la temperatura, y que a veces le ponemos tanto cuidado en guardar nuestro antiangiogénico para transportarlo a cierta temperatura, pero en realidad yo creo que si se utiliza ese mismo día, no habría mayor problema. Primer punto. Segundo punto, cuando nosotros colocamos el antiangiogénico al ojo de un paciente, el ojo del paciente está a 36 grados, definitivamente. Ahora, si se desnaturalizaría en ese instante, pues a 36 grados dejaría de funcionar el medicamento. Entonces, por eso era también la duda que tenía, y si alguien sabía algo al respecto del manejo de la temperatura. Gracias, Manuel. No sé quién invitar al doctor Ku, a Carlos Dulanto y a los colegas que están, si quisieran participar en este punto. Carlos, creo que querías tomar la palabra también. Sí. Buenas noches con todos. Yo en mi protocolo para colocar inyecciones, básicamente bastante similar en lo que hago en el hospital como en la privada. Generalmente lo que hago es, antes de que el paciente, mientras me estoy cambiando, preparando, al paciente le coloco unas gotas anestésicas y lavo el ojo con yodopovidona al 5%. Mientras termino de esterilizar las cosas, ya me estoy preparando, pasan 5 minutos más o menos y vuelvo a lavar otra vez el ojo. Y una vez que ya lo he lavado por 2 veces, ya me lavo y aplico el procedimiento como ha mencionado Gustavo previamente. Una vez que finalizo el procedimiento, lo hago con guantes, mascarilla para mí. No usaba mascarilla yo para el paciente, ahora sí tengo que hacerlo y cierro el límite superior. Una vez que termino de aplicar la inyección, lo que hago es que me pase un poco de lágrimas y lavo la superficie para sacar el yodo residual, porque eso, como comentó la doctora Buendía, pues sí molesta y arde. Y le dejo lubricantes. Ese mismo, no parcho el ojo. Le dejo lubricantes una gota cada hora ese día y al día siguiente cada 4 horas. Y también, como comentó el doctor Illa, pues sí le remarco los signos de alarma, ¿no? Y ya cuando el paciente va en su tercera dosis, ya se acuerdan y ya no es necesario que le escriba, pero sí le recuerdo bien los signos de alarma. Ahora, quería hacer un comentario sobre los antibióticos posteriores al procedimiento. Porque es un poco, a mí me parece, un poco peligroso, y dónde va el hecho de la resistencia bacteriana. O sea, por ejemplo, si tuviéramos un paciente con edema macular diabético y tuviésemos que colocarle un tratamiento de intravitrio mensual, generalmente, y el paciente se trata de manera adecuada, generalmente se va a colocar entre 8 a 10 inyecciones al año.
más o menos en promedio, ¿no? Sea cual sea el medicamento que se coloque. Entonces, si el paciente usa antibióticos posterior al tratamiento, en promedio pues lo utilizan, no sé, 3, 5, 7 días. Entonces, es un paciente que va a usar, pongamos en promedio 5 días, en promedio 9 inyecciones al año, 45 días antibiótico. Eso definitivamente va a cambiar la flora normal de la superficie ocular. Y definitivamente, si, como mencionó Gustavo en uno de los estudios, si a veces se encuentra algún germen en la punta de la aguja, pues imagínense si cambiamos la flora de la superficie, son gérmenes más, digamos, patógenos o virulentos, pues de repente sí hay probabilidades de una endoftalmitis más agresiva, ¿no? Es por eso que no uso antibióticos posteriores al tratamiento y los controlo, mis controles son a los 5 días más o menos, 4 o 5 días, dependiendo de mi disponibilidad, y después los cito para su nueva inyección. Eso es todo, gracias. Hola. Gracias, Carlos. ¿Aló? Sí, doctora. Hola, buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. A ver, yo les cuento qué hago con mis prematuros. Se les pone la iodopovidona antes de que nos preparemos para hacer la inyección, que la hacemos en sala de operaciones, con todo el protocolo correspondiente. Usamos campos quirúrgicos, claro. Luego se le pone una gota antes de la inyección, el blefaróstato, se hace la inyección y luego una gota adicional de iodopovidona y no lo lavo. Quiroz, una pregunta. Se queda con eso. ¿A qué inyección se refiere? ¿A qué inyección se refiere? Intravitrea, Avastin. ¿De qué? ¿Perdón? ¿Qué antiangiogénico le pone a su prematuro? Avastin. Eso es lo que ponemos en el hospital. Claro, cuando teníamos radivisumab, pues le poníamos radivisumab, pero ahora tenemos Avastin, así que cualquiera de los antiangiogénicos. Entonces luego lo cubrimos hasta el día siguiente, no se toque ese ojo, al día siguiente lo examinamos y ya. Sí, eso es. Excelente, doctora, muchas gracias. Una pregunta, ¿alguien ha tenido una reacción inflamatoria no infecciosa por algún uso de antiangiogénico? Yo he tenido hace tiempo, tuve unas células en cámara anterior en algunos pacientes y con aflibercept he tenido, sin embargo, no me quedó muy claro porque hizo un poquito de vitreitis, pero después hizo un herpes, un herpes trigeminal, la paciente, entonces no sé si tuvo que ver con el herpes o con intravitrea. Y quería agregar que yo no los controlo. El control es a las 3 semanas o a la 4ª semana para decidir el siguiente paso. Pero soy obsesiva que a todos los pacientes que opero les doy mi celular. Y anoto su celular en el mío. Y hay una comunicación por WhatsApp de cualquier molestia que tenga. Entonces eso ayuda a formar la relación médico-paciente y también a si hay cualquier signo de alarma, tú te enteras y lo resuelves, ¿no? Sí. Y supongo que todos debemos tener nuestros consentimientos informados, ¿no? Específico para esta medicación, para este procedimiento. Doctora, sobre la primera, usted dijo que el primero, ¿con qué medicamento fue? Hace muchos años fue con Avastin, hace años, pero fue algo leve que pasó con gotas de Fred Forte. Y después la siguiente ha sido hace como 3 o 4 años, que fue con aflibercept. Sí, yo quería compartirles, comenzaba al inicio, cuando esperábamos iniciar. Tuve una paciente que tuvo una en el hospital, fue una paciente que parece más endógena porque era una paciente con unas infecciones urinarias de gérmenes resistentes que en algunos controles aparecía como un urocultivo negativo, pero luego en uno de esos eventos hizo una endoftalmitis. Conversamos con infectología y ellos la conocían y en todo caso quedamos que
Ellos ingresaban a la paciente un sábado, le ponían endovenoso porque era el único tratamiento que negativizaba digamos, el cuadro de la señora que había conocido por ellos. Le colocábamos el día lunes, le colocaban endovenoso de antibióticos el mismo día lunes y ellos le dan de alta el día martes. Y así hemos repetido. Es una paciente que la conoce el doctor Armando Couti porque él operó la catarata de la señora Frías, ¿no? En verdad está muy bien ella, tiene su 20-40 ahí con su buen manejo. Y le hicimos una vitrectomía muy rápida, ¿no? Le pusimos sus antibióticos y ella evolucionó bien, felizmente. Luego tuve otra paciente, pero esta fue un paciente que recibía ranibizumab en el hospital. Por obvio motivo perdió su vínculo con el seguro y empezó a usar bevacizumab. En la primera inyección, como dice la doctora Buendía, unas cuantas celulitas, su preforte, su antibiótico, ya. En la segunda, un poquito más, ¿no? Pero igual, se dio muy rápido a los corticoides. Y a la tercera, sí, al quinto día vino así agarrada de los brazos de la hija, que era una colega, ¿no? Y era pues una neblina adentro, más celularidad en la cámara anterior. Entonces decidí sacarle la muestra de todas maneras e iniciar el tratamiento, pero lo inicié con tratamiento de corticoide porque las mismas condiciones, los pacientes de ese día, ninguno había tenido el problema. Y en realidad le dimos corticoide oral, subtendoniano, intravitrio. Y la paciente comenzó a limpiarse esa turbidez muy bien, pero en los bordes quedó algo denso, ¿no? Entonces, cada vez que se metía al campo visual le molestaba. Y eso fue también retirado con vitrectomía. Y esta paciente también, la señora Reina Llana, la conocen todos los fellows, y ellos saben que tiene una muy buena agudeza visual porque es de un solo ojo. Entonces, en ese entonces revisamos un poco el tema de la reacción inflamatoria de estos medicamentos, ¿no? Resulta que algunos de ellos forman complejos, sobre todo cuando son fraccionados y guardados. Antiguamente yo recuerdo que existía un lugar de fraccionamiento que nos entregaban los medicamentos en un esterilizado. No, realmente no sé si esterilizaban antes de envasar los plásticos, pero supuestamente era lo más estéril que podíamos tener. Después revisamos y los centros de fragmentación de Gran Bretaña dejaron también de hacerlo porque se encontró que las partículas las milipartículas que deberían de existir se cuadruplicaban a los 14 días, ¿no? Y esto hacía que sea más frecuente la formación de estos complejos que podrían tener una relación con esta reacción inflamatoria. Entonces, después también, respecto al mismo tema, podría también estar relacionándose el aprendizaje, digamos, de la respuesta inflamatoria desde la primera y la segunda, que se especializa un poco más, y la tercera con mayor intensidad. Pero felizmente en estos casos, se resuelven, obviamente identificándolo rápidamente, diciéndole al paciente que se comunique. Incluso en algunos casos nosotros lo llamamos al paciente. ¿No? Señor, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? ¿Alguna molestia? ¿Todo bien? Ya, ok, ¿no? Entonces, sí creo que los cuidados a los que se ha referido Gustavo y los que todos nos han contribuido, creo que son importantes, ¿no? Y sobre todo algo que creo que es el pivote de la prevención, porque podemos usar cualquiera de los tres antiangiogénicos, pero el de minimizar los riesgos creo que le da mayor seguridad al procedimiento. El doctor Alba quiere decirnos algo. Adelante, Víctor. Sí, quería remarcar, regresar al caso de Eddie que presentó, en que la yodopovidona, no olvidarla. Incluso uno puede dejarla hasta por 3 minutos. De esa manera, todos los gérmenes no pueden ir. Y lo otro, algo que no lo había mencionado, es que en el momento de hacer la separación, tanto con el caliper o con el sopo, a los 3 minutos, la conjuntiva retraerla, como menciona como un
como una sutura en Z, más o menos como hace. Entonces, al retraerla y colocar ahí la puntura, luego soltarla, entonces la misma conjuntiva va a servir como que tapa ese punto de la puntura. Entonces, eso ayuda para que algún germen también no pueda introducirse. Y sobre el uso de antibiótico, sí, estoy de acuerdo en que no es conveniente usarlo después de colocarlo, porque justamente, como bien decía el doctor Dulanto, pues los reportes señalan de que puede aumentar la resistencia. Pero los estudios principalmente de esto han sido hechos en medicamentos aprobados, como el ranibizumab y el aflibercept. No así en el bevacizumab, que es preparado. Y si peor, no, si no tomamos en cuenta lo que ha mencionado el MINSA de 25 miligramos por mililitro de menores fracciones, y utilizamos otro que es de mayores fracciones, entonces el riesgo de infección sí puede ser mayor. Entonces sí convendría, yo le aconsejaría utilizar el antibiótico. Y también aconsejaría verlo al día siguiente, porque sí, como ustedes han visto, hay inflamación, no en todos, pero sí yo he visto hiperemia conjuntival, no solamente por la puntura, sino por reacción local. Entonces ahí ayuda, como ha indicado la doctora Magali, un corticoide o un diclofenaco, y verlo posteriormente al tercer día, porque justamente son en los primeros días en que uno debe detectar las endoftalmitis hiperagudas. Y esa era la pregunta que le había hecho a Gustavo, quizá él no ha tenido alguna referencia, pero nos puede decir el doctor Conde, el doctor Illa, en el cual en el 2017, tanto el Hospital Rebagliati como el Hospital Almenara, acogimos justamente endoftalmitis hiperaguda por bevacizumab. Me gustaría escuchar los comentarios de colegas que ellos han intervenido en las vitrectomías de urgencia que indicamos en ese momento, justamente tomando en cuenta lo que indicaba la EBS, ¿no? Doctor Conde, doctor Illa, ¿qué pueden opinar al respecto? Manuel Illa está ahí. ¿Me escuchó? Yo puedo empezar. Oh, Manuelito. A ver, Manuelito. Bueno, aún recuerdo ese día que operamos pues, bastante. solamente como comentario, bueno, yo sí mi opinión personal, esto, pues supongo que hubo una investigación, todo eso, pues nunca se ha reportado, para empezar, en todo el mundo, una infección así masiva. Ahora, el problema básicamente es que en la cadena de preparación de las inyecciones, pues fueron por distintas manos. Y pues no sabemos quién lo manipuló, cómo lo hizo, qué preparó, de qué frasco lo preparó. Son cosas pues que supongo han sido investigadas y no sé al final a qué conclusión se haya llegado, ¿no? Es lamentable. Por eso desde esa vez, pues yo lo que hacía era quería ver yo el frasco. El frasco tenía en mí delante que abrirse y yo tenía que sacar la dosis del frasco nuevo. Felizmente hoy en día, pues a raíz de esto hay bastante seguridad en la preparación y todo eso de las dosis. Al menos puedo dar fe de nuestro hospital, pues donde se trabaja así. Pero de todas formas siempre me siento yo más cómodo. O sea, me siento más tranquilo cuando yo mismo he manipulado la ampolla o el frasco. ¿Por qué? Porque no sé si el que lo tocó, lo preparó, tenga el mismo cuidado que yo, porque yo sé que yo me estoy cargando la responsabilidad del paciente. Ese es el primer punto. Segundo punto, las endoftalmitis en los pacientes por inyecciones intravítreas, por lo general, no son tan fuertes como las infecciones que podemos tener secundarias a cirugías de catarata u otras. Por eso es importante actuar rápido. Si uno actúa rápido, puede controlar esas infecciones. ¿Por qué? Porque son gérmenes de los párpados, por lo general. Y es porque normalmente no maniobramos bien. ¿O qué pasa? El paciente hace fuerza, queremos inyectar en la parte superior y el paciente, por el fenómeno de Bell, quiere mirar hacia arriba y ajusta. Y justo el párpado roza el borde palpebral con la aguja y ahí es donde se infecta. Entonces, es más por eso, más, por una contaminación en el momento de la inyección, más que en la preparación. Esa es mi opinión personal.
pues es lamentable, pues y espero nunca más vuelva a pasar, porque sí, sí fueron momentos muy difíciles. Los pacientes que sí salieron, por lo general han sido los pacientes que no tenían comorbilidades. O sea, los que sí han quedaron muy mal fueron aquellos que tenían comorbilidades como diabetes, había creo con insuficiencia renal, gente que estaba muy mal. Y tenían aparte de eso, pues en el vitrio, tracciones y otra serie de cosas que coadyuvaron a que tengan una evolución mala. La mayoría de los pacientes, al menos que yo traté, pues quedaron muy bien, al menos los que no tenían comorbilidades. La que sí me quedó muy mal fue una paciente que fue inyectada en los dos ojos. Uno de los ojos logró salir y el otro no, y fue básicamente, ¿por qué? Porque una retinopatía diabética con tracciones, o sea, hay muchas cosas, o sea, hay mucha carne por rebanar para decir si estuvo bien indicado, mal indicado, pues son cosas que quedan para investigar, pero lamentablemente ya no nos compete, o por suerte no nos compete a nosotros ver ese punto. Yo lo que les puedo contar de aquella oportunidad fue la asimetría del compromiso en los pacientes, ¿no? Pacientes, digamos, de moderado a severo y muy severo. El muy severo fue un paciente que al retirar el vitrio tenía ya retina necrótica, ¿no? Tenía zonas de retina como grandes desgarros e incluso en la zona del polo posterior también tenía compromiso, ¿no? Ese es el paciente que más problema hizo. Después los otros pacientes también terminaron bastante bien. Y de anécdota, hay una paciente que quedó muy bien, pero ella decía siempre que no veía, y que era de que el párpado se le caía, ¿no? Entonces levantamos el párpado, seguro los fellows de acá se deben acordar, como anécdota, esta señora que decía no veía, levantó el párpado y estaba viendo... Estaba viendo bastante bien. Y sí, después tuvimos una paciente que quedó afáquica, que ya no quiso operarse, ¿no? Pero quedó limpia, pero afáquica. Y entonces dos, y los otros tres ojos sí quedaron, al menos en buenas condiciones. También quería recordarles que, si bien es cierto, hay ciertos márgenes en los que uno se puede mover, pero lo ideal un poco, sobre todo para los que están, digamos, en el proceso de capacitación, ajustarse a lo que está documentado, a los protocolos y cómo es que debemos de manejar las cosas, ¿no? Acostumbrarnos siempre a minimizar los riesgos. Todo se puede hacer, pero no todo se debe hacer, ¿no? Entonces hay que tomar la mayor cantidad de precauciones, porque es así como quisiéramos tratar tal vez a un familiar nuestro o a alguien cercano a nosotros mismos que nos traten así, ¿no? Entonces yo creo de que los márgenes, no es tan difícil tampoco, ¿no? O sea, tener las cosas como debe ser en el lugar indicado, tomando las precauciones que se tengan que tomar, va a ayudar mucho a que los resultados también sean exitosos, ¿no? Y sobre todo preparar al paciente. Siempre decirle de la A a la Z, no solamente puede decir mejor, va a decir mejor, sino también decirle de estos grupos, hay 2.500 inyecciones, hubieron 4 infecciones, teniendo todos los procedimientos de limpieza, asepsia, porque así también pasaron los protocolos de usos de dosis de alta frecuencia. Entonces, el paciente que pasa por la sala, a la sala, obviamente, tiene el mismo riesgo. En el caso particular, yo uso vestimenta para el paciente. Yo también me pongo la vestimenta que voy a usar en la sala. Me pongo mascarilla, gorro, guantes, campos para cada paciente. El paciente, obviamente, con yodo povidona. Sí le pongo, mientras espera, le pongo una dosis de moxifloxacino. Y sobre todo en pacientes que a veces no, en la primera ocasión que tuvieron contacto con yodo, pudieron tener una irritación muy llamativa, ¿no? Que al día siguiente regresaron con quemosis y esto, ¿no? Pero en general tratar de apegarse a lo que se ha mencionado, ¿no? La sala también obviamente tiene su ultravioleta, ¿no? Su radiación, y es una sala solamente habilitada para tratamientos intravitreos, ¿no? Entonces eso creo que minimizando los riesgos ayuda. Los pacientes, todo paciente que llega al consultorio le cambiamos la mascarilla,
su mascarilla la guardamos y le ponemos una mascarilla nueva, quirúrgica, y sellamos los bordes, ¿no? A todos, en el momento de la consulta, al momento de hacer el fondo de ojo, al momento de entrar a hacer el procedimiento. Y hemos tenido pacientes, por ejemplo, que tienen intolerancia, ¿no? En realidad han sido dos nada más, ¿no? Entonces hemos usado un bidray grande y la parte que se saca del cartón lo hemos pegado en la parte de abajo y lo hemos doblado así para que se dirija la ventilación hacia abajo, ¿no? Y no hacia arriba. Bueno, son de alguna manera tratando de minimizar estos riesgos, ¿no? ¿Alguien más que quisiera su opinión? Saludamos a Juan Vega también, que está aquí presente. Iván Bermúdez, ¿activaste tu micrófono? Sí, yo quería hacer una pregunta. Bueno, yo en el hospital no he tenido la mala suerte de tener endos, pero afuera en la práctica privada, desde más o menos 14 años, he tenido dos endoftalmitis que me acuerde. Una, me quedó la duda si era una endoftalmitis aséptica o no, fue por una triamcinolona en un paciente con arada, con edema macular. Salió con antibióticos, con corticoides intravitreos. La última fue una paciente con Manuela conoce, la última hace creo que como un mes, no sé si intervino el tema de la mascarilla que mencionaba Gustavo, habían cosas que el tema de adaptarse a la pandemia y todo eso, pero el tema, la pregunta iba en el sentido de que una vez que salió esta paciente de la endoftalmitis, dicho sea de paso, en la práctica pues privada es un poco más difícil esperar, ¿no? Yo prefiero hacer una vitrectomía precoz y eso el tiempo nos ha enseñado que tiene más mejor pronóstico visual, ¿no? Generalmente inyecto la primera y si no responde al antibiótico al día siguiente o los dos días está entrando a operarse. Bueno, el tema, la pregunta era más que todo a raíz de que esta paciente, como salió rápido de la endoftalmitis, me decía cuándo me pone mi segunda inyección, ¿no? Era una paciente con toxoplasmosis con una membrana neovascular. Entonces, yo quería preguntar qué tiempo esperan ustedes. En realidad, yo le puse la segunda dosis del antiangiogénico al mes y unos días más, y con un poco de temor por la reacción inflamatoria que causa igual las endoftalmitis, después la vitrectomía quedan con una reacción inflamatoria propia, ¿no? No sé si es por los gérmenes que se han muerto, por los gérmenes que quedan, ¿no? De todas maneras, se forma una reacción autoinmune, antígeno anticuerpo en el ojo que causa una inflamación que dura regular tiempo, ¿no? Entonces, y con la segunda inyección yo tuve la experiencia que aumentó un poco lo que decía la doctora Buendía, aumentó un poquito la reacción inflamatoria. El paciente tuvo un tíndal de dos cruces que se dio a los corticoides, no hubo necesidad de inyectarlo más. Entonces, la pregunta era, ¿cuánto tiempo después de una endoftalmitis ustedes esperan para inyectar, ¿no? Mira, Iván, hay un dicho de un amigo que dice, el picado de culebra le tiene miedo a la lagartija, decía. Y es que cuando te pasan estas cosas, pues te quedas con miedo de inyectarle nuevamente. Una sugerencia que te puedo dar es, pues lo puedes inyectar, pues pasado ya el fenómeno inflamatorio, pero le puedes inyectar junto a un antibiótico intravitreo. Yo al menos eso hago en algunos casos similares, o en aquellos pacientes que van a viajar. Si un paciente va a estar poco tiempo acá, y eso ha ocurrido por la pandemia, que me dice, pues solo puedo quedarme hoy, y ya me tengo que ir. Y es de Huancayo, vienen a veces de Cajamarca, o de otros lugares, vienen. Entonces lo que hago es le coloco el antiangiogénico, y aparte le coloco moxifloxacina intravitreo. No he tenido problemas con eso. Tampoco he visto que el medicamento funcione mal o deje de funcionar. Entonces, pues si todavía tienes ese temor de que se reactive o lo que fuese,
podrías, mi sugerencia es inyectarle su antiangiogénico más tu intravitrio, pues de... Más que temor es lo que ves, ¿no? O sea, como, porque después del antiangiogénico, lo que tú observas, al menos lo que yo he observado, es una reacción inflamatoria que aumenta después de la inyección, ¿no? Entonces, no sé si es que la reacción inflamatoria de la endoftalmitis hace que el ojo se sensibilice más a la inyección del antiangiogénico o algo que tú sabes que demasiado piña serías que después de una endoftalmitis tuvieras otra, ¿no? En el mismo ojo, ¿no? Sabemos que es algo aséptico, ¿no? Pero, o sea, ese por ahí va la pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo esperan para volver a inyectar, ¿no? O siguen el esquema normal, ¿no? Yo sí seguiría el esquema normal, pero le pondría un antibiótico intravitrio, de preferencia el que viene con corticoide, que es el Vigadex, que también lo utilizo en mis posoperados. Yo eso haría, personalmente. Y por lo menos un par de veces hasta que se me quite el susto y también la paciente recupere la confianza, ¿no? En las inyecciones. Porque sí, como tú dices, imagínate, te hacen un fenómeno inflamatorio, solamente inflamatorio. Y otra vez estás en la duda, ¿es infeccioso? ¿Es inflamatorio? Entonces te quitas de eso, pues poniéndole el antibiótico, que daño no le va a hacer. Antibiótico más corticoide, o sea, el Vigadex. Yo pienso que hay que conversar con el paciente sobre la reacción que ha tenido, los riesgos y beneficios de una segunda, ¿no? Porque hay un gran beneficio, entonces, pero, y que van a tomar juntos el riesgo, ¿no? Y el paciente va a entender. Sí, yo creo que lo más importante es, si tienes la certeza que has tomado todas las medidas de precaución, ¿no? Y si tienes un paciente, tienes que definir si es una reacción inmunológica al medicamento en sí, o es que ha sido una infección, o que no sabes. Entonces, el paciente puede continuar su tratamiento, obviamente, como menciona la doctora, tratando de, no, teniendo claro el tema de costo-beneficio, pero tienes la certeza, ¿no? De que, por ejemplo, le sacaste muestra, lo cultivaste, no lo cultivaste. Entonces, ahora sí, en el siguiente episodio cumples con con todo el proceso de antisepsia, asepsia, no tendría por qué suceder. Como ya les he contado a esta señora que entraba, le ponía sus antibióticos por la característica de su infección, nunca más ha hecho un costo como 4 veces más. Y la otra señora, al contrario, ¿no? O sea, la primera es un poquito de células, otra más células, y posteriormente más densidad. Entonces, es una respuesta al medicamento. Y obviamente esa paciente se ha cambiado de medicamento, ¿no? Entonces, Iván se va a ver su novela, dice. Qué amable. Entonces, nosotros acá tratando de explicar. Bueno, chao. Una coreana. Y el doctor algo quiere decir. Fuera de bromas, Doc, es importante lo que dice. En este caso, más bien la paciente me exigía que continúe con el tratamiento. Yo quería esperar un poco más justamente por la reacción inflamatoria, pero bueno, ahí está, pues, ¿no? Son experiencias que suceden, pues, ¿no? Yo sí he tenido 2 pacientes que han hecho urticaria con el bevacizumab. Una que no le puse yo, pero mamá de doctora, y hizo urticaria después del bevacizumab, y le puse aflibercept y no pasó nada. Y otra que fue hace muchos años, que hizo una urticaria terrible con el bevacizumab. Sí. No sé si alguien ha tenido reacciones. Pero es algo lógico. Recuerden que lo que estamos poniendo es terapia biológica, ¿no? Sí. Entonces el cuerpo está en todo el derecho a hacer anticuerpos contra los biológicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, Felizmente no es algo común. Claro, sí, pues el hecho de cambiar de biológico es algo coherente. Si ves que hay una reacción que se repite, entonces tendrían que ver la posibilidad de cambiar de medicamento, ¿no? Creo que eso es claro, o sea, si ya hizo sensibilización,
va a seguir haciendo, así le pongas antibiótico, porque no es un caso infeccioso, es un proceso de reacción, digamos, inflamatoria. Y también, está reportado el incremento de presión por Avastin, que es poquísimo, abajo. Yo tengo una paciente nomás, de una buena cantidad. Y está escrito, ¿no? O sea, son casos reportes, hay pocos reportes, pero sí, también hay que pensar en eso, ¿no? Y también hay todo un tema con el uso de la jeringa, ¿no? En el último reunión de la Asociación de Cirujanos de Retina, que ha sido ahora en agosto, hubo justamente un tópico sobre eso, ¿no? El tipo de jeringa, ¿no? Las jeringas que usamos nosotros, las Terum o las jeringas de plástico, son siliconadas por dentro, ¿no? Es para el desplazamiento adecuado del hemo y todo ello. Y también hay otro tipo de jeringas, ¿no? Que tienen una especie de aceite. Y justo lo que me llamó la atención es que presentaron unas imágenes como microscopía electrónica, y que se veía pues una diferencia entre un botón así tremendo y se veía una cosa chiquitísima en aquellas que eran de tipo oleoso, ¿no? Entonces también, sobre todo en aquellos que se almacenan, estas pequeñas gotículas de partículas de silicona tienden a formarse en grupos y también pueden producir una reacción inflamatoria, ¿no? O pegarse a nivel de los trabéculos, ¿no? Que es lo que dicen que puede ser una de las causas por las cuales puedan pasar estas dos cosas, ¿no? La doctora Quiroz. Me has hecho acordar cuando hubo este problema de Piura, y bueno, yo estaba bastante involucrada porque estaba en la jefatura en ese tiempo. Leí un poco al respecto y hubo un reporte del 2013 de, no me acuerdo qué hospital en Miami, que reportó 13 endoftalmitis por bevacizumab. Pero claro, ahí hicieron la investigación muy seria y encontraron que la razón era las jeringas, justamente, ¿no? Porque claro, ellos hacen un fraccionamiento, había un centro que hacía el fraccionamiento para toda un área, ¿no? No solo para un hospital, sino para toda un área. Y ahí encontraron que el lote de las jeringas, de las jeringuillas, eran las que estaban alteradas y fueron las causas de las 3 endoftalmitis en Miami, ¿sí? Me has hecho acordar a propósito de lo que me acabas de decir. Bueno, eso es, con respecto al fraccionamiento, a ver, les digo para tranquilidad de los que están en el hospital, si es verdad que la ampolla de bevacizumab viene en una presentación de 25 miligramos por mililitro, por 4 mililitros, es un montonón de bevacizumab. Sin embargo, se ha autorizado para que el fraccionamiento sea máximo para 13 inyecciones, para 13 dosis, y el resto se descarta, solo para 13 dosis, para evitar la manipulación y tal y tal y cual. Por eso es que ven que, bueno, cuando se programaban las inyecciones tenían que ser en un mismo día para poder aprovechar el fraccionamiento que se hacía en cámara de flujo laminar y tal y cual, ¿no? En el centro oncológico, fraccionamiento oncológico del hospital. Sí, eso es lo que hacemos en el hospital, para que estén tranquilos. Eso es. Quería preguntarles en Gracias, el caso doctora. De los pacientes piuranos, en las vitrectomías se mandaron para cultivos. ¿Algún cultivo salió positivo? Lo que pasa es que habían venido ya con tratamiento antibiótico, ya les habían puesto con intravitrea. ¿Y qué pasó cuando se hizo la investigación en Piura? No se pudo llegar a una conclusión real porque hubieron muchísimas contradicciones entre uno y otro, pero lo que a mí me consta fue que cuando investigué sobre los cultivos, porque me mandaron a Piura, fue toda una historia, la señora mandó a cultivar el día lunes, ¿no? Habiendo sido las inyecciones el sábado, mandó el cultivo el lunes, cuando vieron que llegó el primer paciente con reacción, pero hubo huelga, ¿no? El martes hubo huelga. Entonces recién se cultivó el miércoles, por eso todos los cultivos salieron negativos. Oh. ¿No? O sea, ese tipo de situaciones se dio y los informes eran tan contradictorios entre uno y otro que al final no sé en qué quedó, pero había mucha contradicción. Víctor y Manuel, si desean. A mí me consta fue de los cultivos. Sí, Como bien dijo Manuel, fue una experiencia
bastante sui generis, y como Perú, pues rompimos un récord mundial de endoftalmitis que fue incluso ganador de un Astra, lo expuse en un congreso mundial de retina. Y sí, como bien ha dicho Magali, a preguntar, un cultivo es muy importante, pues sí, salieron negativos, ¿no? Y yo creo de que uno de los factores por los cuales ha podido suceder es porque se aumentó el riesgo de endoftalmitis, puesto que no se usó el autorizado. El autorizado era 25 miligramos por mililitro, el uso de un mililitro, que permitía fraccionar menos. Entonces ahí se fraccionó con mayor cantidad. Y eso es lo que fue la conclusión a que llegué, ¿no? ¿No? Con respecto a que ha habido en otros lugares, sí, infecciones así. Y justamente la pregunta era de endoftalmitis en grupo, porque da esa característica que siempre hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Eso. Manuel, ¿querías agregar algo más? No, solamente una recomendación para los residentes y los fellows. Cuando inyecten algún antiangiogénico o cualquier medicamento, siempre hay que fijarse la etiología. ¿En el qué sentido? En que, por ejemplo, hablando de los antiangiogénicos, hay pacientes que les ponemos por edema macular secundario a oclusión de vena central de la retina. Estos pacientes, por lo general, gran mayoría de ellos tienen glaucoma de por sí como una condición. Y ustedes les inyectan el antiangiogénico y apenas uno inyecta una décima de líquido dentro del ojo, la presión puede elevarse a 40. Y si tienen un paciente que tiene un ángulo estrecho y fácil y tiene de por sí glaucoma y tiene problemas, pues van a llevarlo a 40 y les va a hacer una oclusión de arteria central o algún otro problema. Lo digo eso porque a mi consultorio un par de veces han llegado pacientes después de una inyección de antiangiogénico, me dicen que pues dejaron de ver los colores, y uno ve pues claramente que eran pacientes glaucomatosos y ya tenían problemas. Por eso hay que tener siempre cuidado en hacerles una paracentesis previa a ese tipo de pacientes. Yo generalmente les hago paracentesis a todos los pacientes que inyecto y les saco una décima. ¿Por qué lo hago? Porque les evito el problema de que después estén quejándose de dolor. Porque la mayoría se queja de dolor. O sea, uno le inyecta y se queda con ese dolor y esa molestia. Eso, y aquellos que son muy sensibles, porque hay pacientes que no se dejan ni tocar, o sea, son pacientes muy sensibles, lo que hago es, después de colocar la anestesia, le hago un pequeño abón con lidocaína en la conjuntiva. Espero un rato y les inyecto y ni lo sienten. Más la paracentesis que les hago, pues el paciente queda totalmente tranquilo y no se vuelve una experiencia traumática para y lo otro, cuando tengan pacientes con endoftalmitis, ya sea por esta causa o cualquiera, también igual saquen un poco de la cámara anterior, ya que están aumentando volumen. Y de por sí, muchas veces quieren colocar antibióticos intravitreos a los pacientes que de por sí están con una inflamación tan severa, con gotas nomás de anestesia. Eso es algo torturante. Por eso es que le sugiero que hagan un abón, o si le pongan una paraocular y le pongan lo que tengan que poner. Nada más esas recomendaciones. Ok. Tal vez un poquito menos, digamos, si poco de temor y tienen pacientes sospechosos, un par de acetazolamidas, un par de orantes también podría ayudarles, ¿no? Le baja bastante, bastante la presión. El reflujo. ¿Qué hacen cuando notan mucho reflujo? ¿O qué hacen para evitar de que haya mucho reflujo? Porque eso también es algo que sucede, ¿no? Y a veces se forman ampollitas grandes. Recuerden que la dosis que usamos es una dosis pequeña, ¿no? Entonces, Yo entro en bisel y ahí no hay reflujo y también se reduce el riesgo de endoftalmitis. Pero en un paciente que puede ser conveniente el reflujo, ¿no? Como en un glaucomatoso, ¿no? Uh-huh. En lugar de hacer la paracentesis, en ese caso sí entrar con la aguja recta y que se forme el abón. Yo empecé a hacer en bisel porque hubo un estudio donde tiñeron el antiangiogénico
y creo que fue un estudio mexicano, y demostraron que lo que refluye es el antiangiogénico y no el vitrio. Entonces reduciría el volumen efectivo, ese reflujo, ¿no? Y doctora, la otra cosa, hay que considerar en glaucoma neovascular, que está en la presión alta, de todas maneras hacer la paracentesis, ¿no? Sí. Pero yo no la hago siempre en todos los pacientes, porque de todas maneras estás abriendo una puerta, ¿no? Y entonces mi pregunta a Manuel era si la hacía, lo que yo he visto cuando hago paracentesis, en cualquier caso, es que con la, y a veces me ha tocado hacer alguna paracentesis incluso en consultorio, previa iodopovidona, cuando la hago con aguja, queda, como la aguja es redonda, tiende a haber más reflujo por más tiempo. En cambio, cuando lo hago con un cuchillete 15 grados, sella mejor. Entonces, yo prefiero, cuando hago paracentesis, un 15 grados que una aguja. No sé, Manuel, ¿con qué haces tú la paracentesis? Yo la hago con una aguja, con la misma agujita de 30. Tengo 30. Un montón de agujitas ahí, saco una, o sea, ya se me ha hecho ya costumbre. Eso me ha evitado el reflujo. O sea, ya no tengo nada de reflujo en los pacientes. Sí puede ser que pierda un poquito más, pero estoy de acuerdo, pero lo que pasa es que le hago una incisión más pequeña, me ahorra tiempo, en cuestión de costos también es sí, no puede, sí, sí, casi, sí. Y es fácilmente reproducible. Y como lo hago a todos los pacientes, pues sin microscopio. O sea, lo que hago, inyecto a los pacientes semisentados. Y yo los miro de frente. O sea, no lo hago como normalmente están recostados en la camilla, uno está en la cabeza. No. Yo los hago casi de frente, el paciente sentado. Y me da eso, puedo ver directamente dónde estoy inyectando, dónde estoy colocando mi agujita para hacerle la paracentesis. Me meto entre, más o menos en el tercio inferior, incluso pacientes dilatados, porque trato de buscar estar encima del iris, saco y les inyecto. Esto, no he tenido problemas de endoftalmitis, por eso es que lo sigo haciendo. O sea, lo hago eso y la ventaja que he tenido es, uno, evitar el reflujo, y lo segundo es, les evita el dolor a los pacientes. O sea, no se quejan los pacientes. O sea, que están felices. O sea, no tengo problemas así de dolor, ese paciente que se queja y que está ahí atormentado por unos 5 minutos hasta que su presión se equilibre, porque se equilibra la presión, una presión de 40 en el ojo, se va a equilibrar porque el mismo ángulo camerular va a empezar a trabajar, pero pues me he evitado ese tipo de problemas. El retiro de la aguja, en algún momento, si dejáramos unos 10 segundos, 5 segundos, ¿es lo mismo? ¿Ayudarían algo en el tema del reflujo? No, desde que entro en bisel ya no tengo reflujo. Entonces no tengo que esperar. Sí. Perfecto. ¿Tú, Manuelito o Eddie? No, yo lo pongo nada más con suavidad. O sea, coloco y lo coloco con suavidad para no hacer un cambio brusco en la presión. Porque acuérdense que los pacientes que tienen vitrio, podemos alterar las corrientes vítreas con una inyección violenta. O sea, si yo rápidamente le inyecto, las corrientes vítreas se mueven y causamos desprendimientos vítreos o muchas cosas. Por eso es con toda suavidad yo inyecto, coloco y pongo mi sopo. Y no, como le hago la paracentesis, no tengo nada de reflujo. Sí, realmente con esas jeringas de agujas 30 y también hay de 31, realmente son fantásticas, porque casi no hay reflujo y en realidad incluso en las paracentesis la cantidad que produce, digamos, de salidas posterior es mínima en comparación, ¿se acuerdan? Antes que usábamos las de 27 o 26, ¿no? Que sí había que estar ahí presionando porque teníamos más posibilidad de producir fuga de líquido, ¿no? Y aparte, te ahorran la cantidad de antiangiogénico. Porque si uno se da cuenta, utiliza una jeringa convencional, después de colocar se va a dar cuenta que gasta casi 3 a 2.5 décimas del medicamento. En cambio, si uno utiliza estas que vienen de 30 ya con la misma jeringuita y la agujita, pues es exacto lo que les va a durar. O sea, van a poder economizar en cantidad de antiangiogénico, no van a desperdiciar. Lo que yo hago también es cuando tengo que inyectar aflibercept,
La Fleur se sale para 3 pacientes con esa aguja y jeringa que viene ya directamente. Y ya he aprendido con la práctica a calcular cuánto saco para que exactamente sea un tercio para cada uno. Y entonces eso baja los costos, porque si no es carísimo para el paciente pagar todo el aflibercept cada uno, ¿no? Así es, doctora. Esa es una gran ventaja de usar el medicamento sacando las dosis de la manera más precisa, ¿no? Y sobre todo para la última, a veces dejarlo reposar un poquito para que se sedimente yo suelo siempre al último sacar la tapa y sacar el contenido con una aguja larga y una jeringa y luego la paso en la otra espina, la otra jeringa, ¿no? Para no perderla. Y realmente las dosis salen bien, digamos, completas, ¿no? Para evitar también disminuir la dosis del medicamento. Uh-huh. Doctor Alba, quería comentar algo, intervenir, la doctora Quiroz. Cuando a pacientes que tienen glaucoma, presión alta, sí yo retiro de cámara anterior, pero prefiero utilizar otra aguja 30, no la misma. Le retiro lo necesario como para que baje la presión y luego ya coloco el antiangiogénico. Y para que no refluya, porque sí, en algunos refluye, sí, un poco inclinado y luego perpendicular, pero sí, no lo he visto si está probado científicamente o no, pero por simple lógica, la ley de Newton, ante toda una acción hay una reacción. Entonces, a la velocidad que nosotros colocamos, como es un ojo globo cerrado, igualito va a salir. Entonces, tenemos que colocar de una manera suave, no tan suave tampoco, pero yo sí espero un momento, unos segundos, como para que se reacomode todo el líquido que se ha colocado y luego retirarlo suavemente y luego ponerle el hisopo para que evite ese reflujo, ¿no? Y con respecto a al caso de Iván en que se ha inflamado, supongo que es con el bevacizumab. Hay que tener en cuenta de que es un medicamento preparado y no tiene filtro. No tiene filtro como sí lo tienen los otros antiangiogénicos como el aflibercept y el ranibizumab. Entonces, una buena alternativa sí sería cambiar a un antiangiogénico aprobado con su filtro y yo creo que la reacción va a ser menor, como ha habido reportes en el cual las endoftalmitis no infecciosas, hay un reporte de ahora de 2018 en que justamente es por el bevacizumab. Y luego, luego preguntar o saber de qué frasco o de qué cantidad se ha obtenido ese fraccionamiento. ¿De uno de 25 miligramos por mililitro o de uno de 4 mililitros? Porque como he mencionado anteriormente, pues en uno de 4, al sacar mayor cantidad, hay mayor riesgo de infección. Y por lo tanto, ¿por qué no? También más riesgo de inflamación. Esto conlleva a solicitar a todos los colegas retinólogos y también a miembros de la sociedad en que se pida que realmente se cumpla lo que está autorizado por el Ministerio de Salud y que no viene a ser sino a que disminuye el riesgo de que haya un medicamento antiangiogénico bevacizumab con fines oftalmológicos de 25 miligramos por mililitro. Que no lo tenemos. El laboratorio Roche No lo fabrica, entonces yo creo que es buena oportunidad como para que la sociedad pueda exigir o hacer algo al respecto, ¿no? Gracias. Gracias, Víctor. Para terminar, doctora Quiroz y Manuel, ¿algo más para agregar? Yo felicitarlos, como siempre, me encantó la unidad retina. Siempre adelante, los felicito y con sus invitados de lujo, pues ni qué decir. Muchas gracias a todos. Muchas gracias también, doctora. Bueno, habiendo concluido con la actividad, gracias por la participación activa, por los aportes. Realmente estas reuniones están sirviendo mucho para poder poner
en actualización, los temas. Gustavo, felicitarte por una revisión amplia y con datos muy precisos. Y espero que haya sido de ustedes. Y el día jueves los invito para poder participar en la reunión que vamos a tener en conjunto con el doctor Corcostegui, el doctor Alba, y va a ser moderada por el doctor Luján. Bueno, van a estar entre grandes amigos ahí también, ¿ah? Eso, por favor, ya me imagino que eso va a ser un ambiente muy, muy interesante. El tema, el doctor Alba va a disertar sobre retinitis pigmentosa, el doctor Corcostegui sobre visión artificial, y espero que sirva para poder actualizarnos y poder intervenir y participar en esta actividad. Les agradezco y también están cordialmente invitados. Recuerden que los días lunes tenemos las reuniones del Fellowship de Retina en el departamento. Entonces, y los días jueves son las actividades que cada mes toma un médico para ver casos clínicos, casos quirúrgicos y revisión de revistas con los invitados que coordinan en el momento que les corresponde. Nuevamente, muchas gracias. Y también las reuniones del departamento, que son los días viernes, que cada viernes es un departamento diferente. Y son casos muy interesantes, ¿no? Porque en realidad hay análisis de estudios de diagnóstico, tenemos disertación clínica, y hasta ahora muy poco la hemos nos acertado. Nos han presentado unos casos bien interesantes en pediatría, neurooftalmología. Así que gracias, está muy interesante. Doctor, buen día, invitada, Manuel Segarra, nos espera el doctor Q, Renzo, Juan Vega, algunos están con un número de teléfono. Les agradezco y los esperamos, ¿no? Porque para nosotros es muy importante su participación, su experiencia, sus aportes y también la participación de todos los miembros del departamento. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, Gustavo. Gracias, doctores. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos. Felicitaciones, Gustavo. Gracias, Gustavo.